Muy buenas noches a todos enhorabuena a todos los madridistas enhorabuena a todos los que habéis vivido como yo una nueva victoria ante un rival patético patético de madrid patético de madrid a pesar de antoine grisman que ha jugado hoy a otra cosa ¿eh? porque tengo que decirlo ¿eh? sinceramente creo que ha sido el único jugador que ha sido un cerdo dentro de lo que ha hecho hoy el atlético de madrid en el campo y sinceramente creo que el presupuesto del cholo Simeone, de lo que se quejaba el equipo del pueblo No podemos contra los rivales, no sé qué Vete a Turquía a ponerte pelo, campeón Hay que ver árbitro Hay que ver árbitro hoy Hay que ver lo que le han Virlal, Madrid que han... Había una falta en la prórroga Que han Pita Carvajal Que no toca Riquelme Pero bueno Fuera parte de esas cosas Nos quedamos con lo bueno Hemos ganado 5-3 No era un partido de tenis, no señores De fútbol 5-3 eh, una locura de partido. Eh, la verdad, que el primer tiempo ha sido muy bueno de parte de los dos, las cosas como son. Pero, evidentemente, eh, insisto, que hay que quedarse con lo bueno, que pasa a la final. Ya esperamos rival, supongo que será el Barcelona. Aunque tal como está el Barcelona, no extrañe que Osasuna haga una de las suyas. Aunque los Osasuna este año en Liga está la regular eh, Bienvenidos a todos, espero que os guste el partido Voy a hacer mi postpartido y directamente luego le daré paso a la gente al chat y que os leeré todo lo que me pongáis. Eh, contento contento de la victoria contento de, de la del menos amasismo que ha demostrado el Real Madrid ahora os explico el menos amasismo ya sabéis lo que es empezamos ahí y luego nos vamos para arriba y luego nos relajamos y después de repente otra carga de intensidad al equipo eh, me da coraje que el Madrid haga estas cosas de que te ponga como en un trampolín, ¿vale? O sea, es decir, un trampolín o una... Te asomas al balcón, luego te, te esconde, luego te asomas al balcón, luego te esconde, y ya directamente te tiras al vacío directamente y en la locura el Madrid es el mejor equipo de la historia, en la locura y en el frenesí, y en todo lo demás, ya sabemos que este equipo es más que conocido. Daré las gracias a David Blad y a Ricardo BLZ por el follow. Bienvenido a vuestra casa, gracias a los que estén por aquí viéndome en directo. Y a los que me veáis en el postpartido, pues bueno, eh, voy a hablar del Madrid un poquito. El partido, ya sabéis, empezó de culo con un gol de Mario hermoso de cabeza. Que no entiendo por qué al Madrid le tienen que meter tantos goles de cabeza, pero sí, es verdad que uno de mis protegidos, hasta hace poco, está patinando. Y es que, pa, partido malo, pero malo. Quitando una parada, malo, malo, pero horroroso que eh. Horroroso El gol de Mario Hermoso, remata medio solo No sé qué hace Rodrigo defendiendo a Mario Es verdad que Ignacio no es Nacio Porque está jugando Ignacio una, una, Un primo hermano de Nacio. Pero bueno, no deja de dejarse la piel en el campo Y con eso nunca vamos a, a poder dudar de Nacho. Pero vamos, está jugando Ignacio Nada que ver con Rudi Rudi que es otra cosa De por si así el que ha metido el que nos ha empujado, ¿no? Pues la el GOCA metió de cabeza a Rudy, que muy parecía a lo de Ramos. Buen corner saca por Luca Modri, al cual, por cierto, le empiezo a ver que es Modri eternamente agradecía a Modri, pero yo creo que Modri no se ha pasado a... Ya, estos partidos, hasta este vaivén esto tal... Es que es imposible. Si tiene 39 años, dios el minuto es 50 yo, yo, yo creo que en el descanso lo hubiera cambiado. Aunque ha la asistencia del primer gol Hay que decirlo Y algunos pases buenos ha dado Dentro de la circulación de balón del Madrid Pero El cartón Es que es lógico Por otra parte se le ve Hay que verlo Hay que verlo Hay que ser sincero Y a pesar de todo esto Le hemos ganado el ¿eh? eh, Luego Griezmann se inventa un gol Una obra de arte En el cual Modric No es incisivo Rüdiger no llega atento Al, al, al corto No, Rüdiger ¿Qué le vamos a decir a Rüdiger? Después Nacho Va tarde en la anticipación y Kepa pues demuestra que no es un portero para un Real Madrid a día de hoy. Lo que quiere decir. Después, 2-2, partido que se ha quedado un poco más calmado, han bajado un peizón porque la intensidad de los dos equipos en el primer tiempo, para arriba y para abajo, tienen que frenarla. Luego, eh, pues, quepa. No sé qué ha hecho Kepa De pide falta Pero si Morata No te hace falta Es Rudi Que es que al final Kepa tiene que hablar a Rudi Y decir Mía O tuya Y Morata Por pues dentro de ahí Ha metido un go de pillo Un go que Que Y bueno Lo ha celebrado Que quiere que haga Morata Morata su sueño Era el al en La Juve en El Chelsea en Madrid Y ojo Que le quedan Dos o tres equipos más a Morata ¿eh? Que Morata no acaba En el Atlético de Madrid La carrera ni de coña ese esa billete árabe, ¿eh? ya lo digo yo de aquí a tres años, tres cuatro años será su sueño y Arabia también descubrir esas tierras, ¿no? bueno y ya luego después pues llegar la locura en el gol del Madrid, una arranca de una arranca de inicio muy buena, eh, la definición, mm, mm, pero bueno, <laughs> rechafe. Rodrigo nada, Bellingham llega, nada, despeje, Carvajal, por pues la tiene que meter o Carvajal, ¿no? La tiene que meter Carvajal. Y por cierto, me algo de Mendy. perdonarme Me algo de Mendy. El go de Mendy hará un momento para decirle a la gente: ¡Eh! Que hay un lateral bueno, ¿eh? ¿eh? Que por 40 millones. Bien, viene bien. Por 40 millones, buena oferta, ¿eh? Te lo dejo un 40 milloncito. ¿eh? Por ese go que ha metido, la verdad, ha jugado bien para atrás. Para ante Mendy, ya sabéis, había metido un gol que le había pedido yo a Mendy. Yo le pido la vida a un Alfonso de ir por esa banda izquierda. Por pedir a los Reyes Magos que no me lo trajeron que me lo traigan en verano. Pero bueno, vendí. Ahí ha estado. Luego nos vamos a la prórroga y la prórroga por partida ha un poquito loco. Es verdad que el Atlético de Madrid ya no podía físicamente hablando. El Madrid ha hecho una serie de cambios, metió a Camavín en su momento. Entró Brahín, que Abrahín, ese jugador, que me digan a mí que no es mejor que Asensio Braín. A Abraín Asensio le sale. Le sale por, por, por siete tangente y media y por siete variantes por el otro lado. Cama ¿Eh? Vinga muy bien desde que ha salido. Cross, que le han pitado hoy bastante. También ha aportado más, más juego al Madrid, más, un poquito más de ritmo. Le han pitado porque criticó a la Liga Saudita y al fútbol de Arabia Saudí por los las críticas que dijo, que dio una verdad, como un templo, lo de Veiga. ¿Cómo un jugador como Gabriel Vega con 20 años 21 años se puede ir allí a, a rascar bien tan pronto? De carga la carrera de los jugadores. Bueno, pues a los árabes no la perdonan. Bueno, Saudita, ¿no? Es algo comprensible. Bueno, desde el parámetro europeo-occidental, no. Porque yo no creo que, hay, que haya que irse allá hace una carrera. Pero bueno, cada uno tiene su filial en ¿no? La prórroga al Madrid ha sido algo mejor que el, que el Atlético. Aunque ya os digo, Griezmann ha dado el coñazo y hasta más no puede. ¿eh? Y es verdad que al Madrid yo... Yo lo sigo diciendo, después aquí también día, pues saca más vinga de, de, de la, de la izquierdo después salió Guller en la segunda parte. Guller no se la ha visto apenas, sinceramente. Pero bueno, eh, el 4-3 llega en un centro de Carvajal, se viene un centro lateral, el enésimo, y el remate de José Lu, que sí, que parece que me traigo José Lu, Pero hombre, José Lu ha rematado mal, José Lu, el remate que ha hecho va para afuera. Pasa o que Savic dentro del infortunio o dentro de lo que es este equipo, que es un equipo de mierda, el Atlético de Madrid es un equipo de memes, es un equipo de segundones, un equipo que le mete tres goles al Girona y pierde, le mete tres goles al Madrid y pierde. ¡A mamarla solo! ¡A mamarla! Tanto presupuesto y tanto sueldo. ¡A mamarla! Seis goles, seis goles y pierde los dos partidos. Con el Girona y con el... Ahí a medir, ah, al Lugo le metimos tres y Al Lugo, hijo, al Lugo. Y el Madrid le metió tres a la Arandina. ¿Eh? A la Arandina y olé. Go de penalti de José Luz, go de Braín. Y me dice la gente: No es. Es que los atacantes han metido go. Los últimos goles del Madrid, el 70% de los goles los han metido defensa, ¿eh? Ojito. Rudiger 2, Carvajal, Mendy, José Ludo, brain Bellingham. Le han cogido el juego a Bellingham. Algo que yo dije hace dos meses. No pasa nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Que el inglés no puede meter todos los días. Sí, es que no va a meter 60 goles en el año. No puede, no es su cualidad. Su cualidad es repartir de más. ¿Vale? Rodrigo, pues bueno, metió un gol contra la Landina. También es verdad, hay que decirlo, pero lo de la Landina, ¿eh? era un bolo, porque es que este equipo es muy malo. Lo siento, ¿eh? por la entrada de la madre de los... El equipo ese es muy malo. Este equipo hay que meterle 7 o 8 goles. Se le metieron tres Se ganó, se pasó de ronda, ahora nos esperan los indios en la revancha, como bien ha dicho Go, que tenemos la revancha pronto, ahí nos intentaremos vengar. Pues sí, yo creo que la Copa del Rey Reyes va a ganar el Madrid. Porque la Copa del Rey en Madrid creo que la va a tirar. Creo que la va a tirar. No deberíamos. Pero la plantilla da para lo que da. Da para jugar a Liga, la Liga yo pienso que la vamos a ganar. La Copa yo creo que no, ya lo dije. La Supercopa, espero ganarla. Espero que seamos en la final, la final Madrid favorito siempre. Pero el año pasado le dije lo mismo a la gente. Y el Barça nos dio un, un repasín. Con un go de vencer más las posibilidades del partido, para le maquillar un 3-1 y un meazo enorme de la Sabineta. Eh, espero que este año la Sabineta. Para empezar, si quieren que ni pasen. Pero bueno, tenemos más minutos en las piernas. Aunque también tenemos un día más de descanso que ellos. Porque ellos juegan mañana. Eh, el go de Joselu es... No es de Joselu. Es de Savic. Señoras y señores. Pero la gente ha metido... ¡oh ¡Joselu! 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 José Lu, José Lu". Nestuno con Joselu. Joselu hace lo que puede. Pero hombre. El go es de Savic. Y el último copo ha sido ya porque el Atlético ha ido a la heroica. Ibrahim le ha ganado en carrera al señor Patapalo Black. Que Black para mucho con las manos, pero con los pies hasta luego. Ibrahim ha metido el copo, un gol que hay que meterlo, ¿no? Un gol que hay que meterlo, corre la fe, las ganas, ¡Tin! Venga. Manita y para Neptuno a celebrarlo, ¿eh? Solo. ¡Tanto dinero! ¿Para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Si llega a la competición y te al Madrid. ¡Siempre! En la copa. Tiene la enésima oportunidad ¿eh? de ganarle al Madrid. Pero vamos, también te digo una cosa, solo. Si tú al Madrid no le ganas, con la falla defensiva que ha tenido el Madrid hoy, habiendo metido tres goles, y con el portero que no se ha presentado, amigo mío, yo creo que tú te tienes que ir ya para el INTE, ¿eh? o te tienes que ir ya para, 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 para Italia, o vete para Argentina, porque tú en el Atlético de Madrid, tú nada no más que ganar dinero, pero título poco, poco, poquito, ni uno no queda nada Atleti en fin ahora vi con el uno por uno de Madrid para mí en ¿eh? quepa suspenso quepa mal y yo protejo a quepa pero yo quepa pega un bajonazo de nariz quepa los tres goles creo que puede hacer más ya no el primero primero tiene que hacer dirigir dirige un poquito la la, la, la la orquesta no Como los que pasa cómo remata solo Mario Hermoso o lo tiene que cubrir Rodrigo creo que es una falla defensiva del sistema del equipo pero el portero tiene que hablar en el segundo gol ya lo he dicho Tú le hablas a Rudy eh, que es mía eh. O ve tú, ya está Pero no vayan los dos Y Morata lo que hace es agacharse Es que no puede pedir falta No puede pedir falta En el tercero Y en el segundo, perdón Que me he saltado el tercero Y el segundo gol Es verdad que Griezmann le pega muy bien Pero Kepa ahí demuestra que es un portero bueno Pero no es un portero A un nivel De cuarta o quinta estrella Kepa está ahí Kepa está ahí pero qué hoy mal. Gracias por el follow a Kaif. 0019 a J94. Gracias, bienvenido. Estamos aquí hablando de la, del partido El cual ha hablado del partido. Hemos quedado 5-3. Los goles del Atlético, pues ya sabéis. El segundo ha sido un golazo. ¿eh? El de Griezmann tengo que decirlo. Para mí ha sido el mejor del Atlético de Madrid. Y de los cerdos no voy a hablar directamente. Porque es que el Atlético de Madrid hoy ha jugado... Vamos entre que las piscinazos dos codazos de Xavi de Llorente que Llorente era madridista y su tío madridista y su padre madridista ma familia madrileña del Madrid y hoy Marco Llorente como tan cambiado pish madre mía defendiendo el color defendiendo el escudo defendiendo el salario el contrato tú eres madridista Uf, no vamos respeto al Madrid tú te lo zartas un poquito pero bueno hay gente peor que tú ¿eh? ya hablaremos de ya hablaremos de Witcher cuando ha salido, que la vaca ha salido a Pega Palo, Xavi que también ha a Pega Palo, Rodrigo de Paul con esas trenzas de, 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 de personaje, de otro Mariano, ese que el, el relevo de Mariano Díaz media en el Madrid, ¿eh? ese que coño es Rodrigo de Paul, campeón del mundo, campeón del mundo, ¿Y el, y el Dibu Martínez también es campeón del mundo. Si es que ya os digo que, que, que todos los tontos tienen suerte, coño. Pero bueno, aparte de todo eso, ¿eh? Morata, otro goma. Morata qué pasa, cuántos goles va a meter Morata? Este paso Morata y Luciana más que Mbappé para el Madrid, porque luego la gente la ve en internet, hemos metido cinco goles, Joselu, Brahim, Mbappé ¿para qué? ¿Para qué Mbappé? ¿Usted ha visto a Vinicius a Rodrigo y de Carárgo? Rodrigo ha hecho una jugada muy buena para tirar muñeco, ya o sea, tú ya la al lado? o pícala, ¿eh? no, no hace falta, es muy fácil desde la tele, yo lo sé que es muy fácil desde tu casa, desde... pero hombre, Rodrigo y Vinicius son muy buenos jugadores. Pero eso de que Mbappé no venga porque están esos dos jugadores... A mí no me lo digáis más, ¿eh? Porque yo sé esas carajos ya de todos ustedes. De toda la gente que dice esa tontería yo estoy hasta los huevos ya. ¿Eh? Porque con Mbappé le metemos 7 al Atlético. 8 goles. Porque Mbappé a esta gente de cinco ocasiones le mete dos mínimo. Mínimo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. A mí quien me diga que Vinicius tiene más gol que Mbappé es gilipollas. Nada inteligente. ¿Cómo va a tener más goles Vinicius que Mbappé? Vinicius está romo de Go. Pero de regate, virtuosismo, que así, que viene de una lesión, que todo lo que queráis, que todo muy bien, que muy bien, que muy bien, que muy bien, pero que Vinicius es compatible con Mbappé y con Rodrigo, ¿eh? A este equipo le hace falta un delantero. Lo veáis como lo queráis ver. Y lo del entrenador lo voy a dejar para el final Porque han tío a prueba. Pero hombre, creo que debería de estar muy tieso para no haberlo sacado de titular. Y Camavinga mira cómo ha salido. Camavinga está mal, pues vamos, si llega a estar bien, entonces Camavinga hoy gana el partido solo. Otra vez sale y otra vez Camavinga hace lo que le da la gana. Juega desnudo en el campo, ese hombre. ¿Cómo le aporta al Madrid energía ese hombre? ¿Cómo le aporta? ¿Cómo le da carácter? ¿Cómo le da empaque? ¿Le da pegada? E ese tío, ese es un fenómeno, hombre. Es un fenómeno! Como decía Alfari, ¿no? En paz de cáncer Es un fenómeno, un fenómeno. Es que es la definición de Camavinga ¿no? Pero bueno, a mí por el uno por uno. Quepa, suspenso. ¿Qué pa' lo siento, Pisa? Pero el Luning está ganando la partida. Y te lo dice uno que te defendía, ¿eh? Pero bueno, que pa. Quepa que juegue en Copa. Y en Liga y Champions porque pues juegue el Luning. Vamos, que cultuarme Con que los dos, vamos, Año Luz. ¡Año, Luz! Mejor por todo el portero del mundo, hombre. Carvajal. Un 9, piches. ¿Cómo se ha partido la cara Daniel Calvaja-Ramos Qué vergo que ha metido, la ha metido de casta, un go de, de, de. Hay que meterlo. Es un go de, de Umbría, es un go de, de puro Madrid. ¿Es un, go, es un go de crack. De lateral. Un lateral derecho. Que ahora mismo eh, creo que en el Madrid. Es verdad que hace falta un lateral derecho para el futuro. Pero más, ahora mismo Carvajal a este nivel, tú no lo puedes quitar. Pues quizá, además que no hay otro, porque Lucas Vázquez Aparte que está lesionado, no, no, no. fue de las labores de la tela de derecho también, pero me Carvajal ahora mismo como está. No merece que le ponga un flipón -pong por 60 millones de euros ahí. Otra cosa de Carvajal ya pegué un último coletazo, pero como está hace años, tú no puedes dudar de Carvajal. Y, vamos, y la falta que le han pitado en la prórroga, eso es de vergüenza lo del árbitro, lo del árbitro, lo del árbitro es para mandarlo al carajo. Al CTA. ¿Dónde están los audios del bar Ah, si no utiliza el nada Pero es verdad que, ojo, la falta de morata que dice la gente Ahí estáis colando, ¿eh? Esa no es falta Cosa como no Lateral izquierdo, Mendy Un yo porque ha metido un buen un gol Un buen gol, bueno Y una partida en defensa eh, notable Aunque, bueno, hayan metido tres goles Mendy no ha tenido una que ver... No ha tenido buena café, ¿no? Los goles, quizás la del córner podía haber quizás marcado... Un poquito él, a Mario Hermoso, pero igualmente eso es sistema defensivo. Bien, Mendy, bien, Mendy. Un partido de los que le hace vale hoy 5 millones de euros más. Paverano, 40 millones y tan amigos. Pero bueno, bien, Fernán Mendy. Bien, bien, hoy sí hay Fernández Mendy. Muy bien. rudigue un 9. Rúdigue ha metido el goque abierto al Madrid. Ha despertado Madrid un poquito porque el Madrid ha salido, ha salido dormido. El Madrid. el Madrid sale contra el Atlético de Madrid. Y sale como si estuviera jugando una pasanga. Y los otros salen con los zorros. Después sí, a partir del gol Madrid se ha un poco. Y después al final acaba jugando a lo que el Madrid debe de jugar. Pero ya sabe que Ancelotti es un tío muy tranquilo. Pero hombre, Rudigue está perfecto. En el gol de Grisman no creo que pueda hacer nada porque Grisman va con va, 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 va con Modri. Modri es el que no le mete la pierna y podría haber estado con Mavinga. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco vamos a hacer oportunista. Un 9, Rudigue. Mejor central del mundo a día de hoy. Para mí. Para mí, ¿eh? Mejor central del mundo a día de hoy. Nacho, 5 cinco, cinco lobitos tiene la bola. Nacho, no es Nacho, Nacho es Nacho mayor. Nacho le cuesta a veces cubrir bien, es un tío que se deja la piel en el campo, siente el colo los colores como lo siente, pero yo le veo a Mendí a Mendí a Manasho, perdón, yo le veo a Nacho un poquito de costura. Le está fallando mucho la fe de balón, no le veo tan seguro por arriba tampoco. Alguna pata que otra da, aunque no la hay en esa tarjeta, Pero yo creo que a Nacio hay que ponerle un resorte porque yo creo que Nashe no va a aguantar toda la temporada. Aunque bueno, el Madrid es místico, lo del Madrid es místico y el Madrid evidentemente a la gente tú le explicas cómo ganan los partidos y a veces que se vuelven locos siete veces. Y luego vuelven a, a, a intentar entenderlo, ¿no? Pero bueno, Nacio hay un 5 Vamos al medio campo, voy con Suamení y le voy a dar un seis. Suamení hoy no ha estado mal, ha jugado en su sitio. Creo que con Modri no se ha entendido, entre comillas, mucho. No sé no le he visto trayendo muy bien la defensa, pero bueno, sí que Suomení, pues ha estado ocupando campo, haciendo cobertura, anticipándose más o menos bien, pero no le he visto a Xiaomení en un cierto partido de Hoy, para mí, ¿eh? para mí. Eh, el otro día estuvo de central con el Mallorca, la copa no hubo pero bueno. No juego porque tuvo que estar de por tema de la lesión, ¿no? Y creo que a Xiaomani por lo que le falta eso, rodaje. Rodaje porque viene de una lesión de un mes y pico parado. Y bueno, pero bueno, ya es un 6, discretito. Eh, voy con Modri. Modri ha la la asistencia del gol, Muy bien. el, el primer gol A eh, Modri de más a menos. Modri, cuando la llega al minuto 30-35, estaba pidiendo la cuenta. O sea, Modri es lo que tiene. Modri contra un medio campo más le tiene un partido de ida y vuelta. Modri no tapa eso. Modriza está para pa, pa, pa salir, para tener balón, dormir un poquito los juegos, buscar unos pases, sacar los cornes, balones parados. Pero, hijo, juega, puede entrar a media horita, no está para salir de primera y pegarse todas las balizas. Porque es que Modri ya no le da el físico y demasiado. ¿eh? Aún así le había dado un 7 a Modri. Pero yo pido para Modric que, que cuando esté todo el medio campo del Madrid, Madrid es suplente. Madrid es suplente. Por mucho que Modri tenga galones y sea uno de los mejores mediocampistas de la historia del Madrid. Modri no para agua 70-80 minutos desde el principio contra un equipo que te ponga las cosas en la mesa desde un principio. O sea, para mí. Era un 7. Voy con Fede Verde. Un 7. Fede Bar Verde eh, a lo suyo. Eh, veo que le falta pegar. Es verdad que un, ha pegado un disparo antes de terminar la primera parte. Que digo, ya la ha intentado, chaval. Lo veo cubriendo huecos. Está haciendo una labor más de control y, y, y equilibrio en el equipo. No lo veo tan protagonista en ataque, pero bueno, físicamente Valverde se dejado de alarma, la han tenido que cambiar, la persona que estaba muerto ya, Valverde, fede Valverde que se deja los cojones en el campo, capitán uruguayo, un tío que en el Madrid le debe de estar toda su carrera, si es posible, y un tío que, que dentro de sus vaivenes y cosas que yo digo muchas veces que este hombre vale tanto dinero, que no sé qué. Hombre, a mí me dan por Valverde 130, 140 millones de euros. Por lo que sea y me lo pienso. Ahora, mientras no lo den, Valverde en mi equipo siempre. Las cosas como son. Porque al final no esto lo gole. También el escribio. Y. están está en los sitios. Luego. Vamos con los tres tenores, ¿no? Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Viola de Bellingham. Bellingham se ha dejado el alma. Se ha harta de correr. Eh, ha aportado rigor al equipo. Dirigiendo presiones. Marcando líneas. Intentando entrar en juego. Pero. A Bellingham. Creo que es que le, le han cogido el juego. O le están sabiendo parar un poco los pies. O a lo mejor que físicamente Bellingham. A lo mejor puede decir esto. Pero el tío no para de correr. Ahí vino una jugada en la prórroga, le han pegado cuatro faltas. Y encima ha dicho Mardini. Que es que no lo tocan. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo que no lo tocan? Si le han pegado cuatro palos, tío. Pero es verdad que a Bellingham, y abro un melón, desde que ha llegado Vinicius, se le ve un poco menos. Y eso yo creo que es trabajo del entrenador. Yo a Bellingham creo que tiene que arrancar más con la pelota, hacer más protagonista, abarcar hacia arriba, buscar triangulaciones, pases al hueco. Y ya a Bellingham le veo que lleva tres o cuatro partidos que no se le ve tanto. ¿Quiere decir eso que a Bellingham hoy ha hecho un mal partido? No, le voy a dar un 7. Pero es que el Bellingham, no, el Bellingham Que hemos visto en la última temporada es anormal Es decir, no es un jugador no es un jugador Que tenga que meter 60 goles Ya lo dije al principio, no Bellingham tiene que dar mucha asistencia Y mucho cieno al medio del campo Y claridad al ataque Y eso lo tiene que trabajar señor entrenador Que yo sepa, pero bueno, Bellingham un 7 Y yo creo que Bellingham es lo siguiente sí, Yo creo que Bellingham eh, tiene que ser más protagonista Creo que es cosa del entrenador, insisto, no de Judy Pero es una opinión que tengo Luego voy con los dos brazucas Vinicio. La verdad. Eléctrico, rápido, buscando... Buscando ocasiones de gol y creando peligro. Pero en el último pase y en la definición desacertado. Hay que decirlo, ¿eh? esto hay que decirlo. Y muy centrado en el árbitro. A la primera que le dan a Vinicius de tirar al suelo. Yo creo que a Vinicius de verdad hay que decirle: Escucha, a ver si vuelve el Vinicius del año de la 14. Tío. Es verdad que ha tenido dos lecciones, pues está un poco nervioso. Eh, tiene que coger un poco el ritmo competitivo. Hay que hacerse las cosas y demás. Pero bueno, eh, Vinicius puede dar más. Vinicius puede dar más. Y, y yo sigo diciendo que es uno de los mejores extremos del mundo. Top 5 mundial, Vinicius, si está como tiene que estar. Pero porque esté Vinicius en el Madrid Yo no voy a decir que Mbappé no tenga que venir al Madrid Yo, hay gente que sí lo dice Yo no lo voy a decir Porque decir eso es faltarle el respeto al fútbol Otra cosa ya es la dignidad Las cosas que hablamos algunos madridistas Que yo lo respeto, pero al fútbol le falta el respeto Así de claro pero un, Me veía de inicio. Al final la jugada del tercer gol La, la hace él, le di un 7 por eso Pero Insisto Bellingham. En teoría no deben de meter los goles. Vinicius y Rodrigo están llamados a meter más goles. Y ahora voy a hablar de Rodrigo. Rodrigo ha hecho una jugada histórica. Le han hecho un penalti al principio que se debía haber pitado. Eso sí debería haber pitado. Pero Rodrigo por la izquierda es más, está más cómodo que por la derecha. Juega bien en donde quiera, Rodrigo. Es un artista. Pero es un gran jugador, no es un crack. Así lo digo. Y Rodrigo. Es un jugador que te puede hacer val valía de, de, de jugar en todos lados. Te puede hacer de revulsivo. Es el típico niño bueno de la plantilla. Que te vale para todo. Aunque sea extranjero. Es un Brain muy mejorado. Y Brain es muy bueno. ¿eh? Pero a Rodrigo le veo de algo Que hay veces que le, le veo sombra. A la hora de definir. Son rachas, evidentemente. Tuvo una racha de no meter ningún Go. Después metió 6-7 goles. Ahora vuelve a no tener suerte cara algo De todas maneras, esto lo de los goles. Vin pero yo no lo veo a Rodrigo un jugador para meter 50 goles en el año. Esto es más un equipo, evidentemente que habla de tal del equipo más que de los jugadores. Pero es que el problema es que Rodrigo es en teoría el que más goles tiene que meter en el Madrid. Yo ya me hemos metido 5 goles y Rodrigo no ha metido ni uno. Vinicius tampoco. Y no significa que le parece que haya matado a Rodrigo. Que le había dado un 7 también a Rodrigo. ¿eh? Sí, ojo. Pero el 9, ¿dónde está? A este equipo le falta un 9 como el comés. Porque Vinicius, Rodrigo y Bellingham juegan para asociarse, buscando una referencia arriba. Que puede ser Jalan, pero no va a ser Jalan. Ustedes imaginan Mbappé generando ocasión y dándole más profundidad al juego. Vinicio más claridad a la hora de definir, no de que se quede a los cuernos en una jugada. O Rodrigo dando los cuernos en una jugada. Llegan al ataque y la idea es hacer el porque se han dejado el arma en la jugada. Y esa es la diferencia entre un super crack y un grandísimo jugador. Para mí, viendo Furbo. Y luego. Pues hablo de Camavinga, de Cross, de Brain. ¿no? A todos les viado unos, a los tres. Han salido y el equipo ha cogido una marcha nueva. Y se ha anotado: Camavinga juega desnudo. Brain es un crack. Brain es muy bueno. Brain es muy humilde. Se parte la cara por el equipo. El compromiso, la garra madridista, saco. Y que haya gente que a Brain no lo quiera en la plantilla es de vergüenza. O que no lo haya querido antes. Pero bueno. Todo el mundo se equivoca, hasta yo con lo de Mapel verano pasado. También me equivoqué. Bueno, me equivoqué a medias, porque no ha renovado ese ya y al final llega como nadie pensaba, gratis. Pero bueno, todo el mundo se puede equivocar. Coño, hasta Ocelu. Ocelu iba a salir y ha metido el 4-3. Pero es que el remate era un fallo, porque ha rematado y no iba ni a, a portería. Pasa que sabe, pues ha pasado por ahí y ha dicho: eh, no, 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 no toma y obla. Eh. A correr, para A celebrarlo. A celebrarlo. Eh, a celebrar un eterno subcampeonato de Madrid. Porque dicen que es el mejor equipo de la capital. Y un cuerno para ustedes. Un cuerno para ustedes. Cerdo. Vaya partido habidado. No había hecho falta. Ahora eso sí. Le voy a decir una cosa a los madridistas Bueno, pues después salió el Daguler. Eh, y no se le ha visto. Porque yo la no cuerda guler no lo he visto, sinceramente. Eh, y. Y bueno, de los que han salió, aparte de eso. Mmm, Dani Ceballos tampoco lo he visto a pena no los voy a valorar. Y hemos ganado 5-3, la cosa estaba ahí. El Madrid ha sido justo ganador al final para mí, aunque el Madrid, evidentemente, le había dado un toque a Ancelotti. Ancelotti le había puesto un 7, hemos pasado de ronda, llegamos a la final, no hemos ganado el título. Pero hay que salir a los partidos con más ganas, ¿eh? hay que salir con más, más empaque. No, no hay que esperar que el físico, no, no nosotros salimos a ganar desde el minuto 1. Vamos a dejarnos de contemporizar, de tal, no, no, a ganar. No hay que jugar al final como se juega y al principio pasa la bolita y como si nada. No, no estoy de acuerdo. Pero luego lo cambias acertado. Yo creo que lo que tiene que haber sido titulado hoy. Pero bueno. Ahora, eso sí un toque. El Madrid ha llegado al final del partido y ha hecho tres faltas Y el Atlético, al menos, 16. Y las que no lo han pitado. Eso del Madrid tiene que mejorar. ¿eh? No digo que el Madrid sea más guarro. Pero en un partido de intensidad tú tienes que meter un poquito más la pierna. No significa, no significa que no tenga sangre. Pero, hombre. Cuando el otro equipo. Es verdad que el Madrid tiene más el balón. Vale. Pero es que el Atlético de Madrid también ha tenido el balón. Coño, están medio tres goles. Habrán tenido algo la pelota, ¿no? Tres faltas. Tres faltas. Creo que a este equipo le hace falta un central. Lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo. Un central como el Comé que le haga competencia a Nash. Porque Nash no está para los partidos gordos, gordos. Lo siento mucho. Pero no lo veo para los partidos gordos. Y un 9 le hace falta al Madrid Un 9 que juegue Que toque por aquí, por allí Y para adentro Que coja la pelota a 25-30 metros de la, de, la, de la portería Y, y si se, se la tiene que dar pues, a la Vinicius Se la da a Rodrigo Lo importante es el equipo Pero a Bellingham, Vinicius y Rodrigo Les falta la guinda Y lo voy a decir hasta que acabe la temporada La guinda, ya sabéis quién es Y esa es mi conclusión del partido va creo que la supercopa la vamos a ganar esta vez creo espero no equivocarme y ojalá sea Barcelona porque el Barcelona ahora mismo mmm, no es el Barcelona que se espera Barcelona ahora mismo desespera pero vamos Archolo, eh Archolo. otro cuarto como dice el amigo Soria otro cuarto para ti eh otro cuarto tercer puesto aunque no se juega pero vamos que a celebrarla en el turno que la habéis metido tres goles a un Madrid sin portero y habéis perdido y al Girona le y y habéis perdido y la Liga así y la Supercopa ahí y en la Copa bueno pues si queréis ganar la Copa por pues la copita para ustedes que la ganamos nosotros el año pasado os dejamos la Copa para ustedes qué con eso habéis hecho la temporada solo tan 30 millones cobrar solo ¿Eh? 30 millones cómo estará la afición del Atlético de Madrid estarán conformes Solismo. Partido a partido. Partido a partido. Vete a Turquía a ponerte pelo, hijo. Que tiene la carva y muy fea. Por cierto, que yo me no he puesto pelo. Que dice de alguno que me he puesto pelo. Que va. Yo tengo pelo en mis cojones. Porque si me traje pelo. Alguna, alguna vez me pilo, pero me dejo algo de pelo. Pero solo. Aquí. Aquí hay que ponerse pelo. Que tiene la carva. Que va a llegar Mr. Barnes de Uruguay de Uruguay, no de Argentina. A tu casa a buscarte. 30 millones cobra para no ganar ni un título. Maldita vergüenza de equipo. Guarro, cerdo. Indio no. Indies. Indies. ¿Quién manda en la capital, cojones? ¿Quién va a mandar? ¿Este que está aquí? ¿Quién va a mandar? El Madrid, no yo. Este, este. Este. Ya está. Silencio se rueda. Vamos a escuchar a la gente y vamos a hablar a todo el mundo. Que, que creo que a todo el mundo tiene aquí lo que hay. Esperamos, Simeone. Te lo digo. Era un cornudo. Un resentido. Y eres lo que eres, un segundón. No vas a ganar una Champion en tu carrera. Con tantos millones. Que tiene el Atlético que lo va a estrofar. A fiesta después. Nada más que fichas birro ¿eh? Cada día tiene el Atlético más jugadores que menos juegan al fútbol. Y dirán, ah, metemos goles y nos ganan. Ahora, 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 ahora qué, la defensa es el problema. Ya hablamos del mejor portero del mundo. Ya, a la, la Fabi, Víctor, a Ya lo no valen. Mario Hermoso, ¿ah? ¿Qué? ¡Eh, qué presupuesto! ¡Peínate! Solo, peínate bien. Que ha metido el primer gol y parece que había ganado la Supercopa, Dios mío. Has metido el primer gol y solo por poco se va del estadio. Yo sé sí, que yo te voy a dar un infarto. ¿Qué, que quedan 90 minutos, saliendo con como el Madrid. ¿Qué peor, 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 peor hace meter un gol al Madrid. Porque lo despierta. El Madrid va a salir dormido. Le meto un gol, llega el loco de Rudy que me gol de cabeza y dice que estamos ya. Luego el 2 2 dos, se un poquito en Madrid, llega Morata con un error de quepa, que no tenemos portero hoy, uh, eh, eh, ahora se despierta otra vez Madrid y ya se despierta ya y ya no para. Pero vamos, felicidades y a Neptuno, que llega como tercero de la liga. Lo más normal es que el tercero de la liga del año pasado, pues vaya al carajo semifinales. Así que nada, disfrutarlo y a mamarla solo, con dos cuernos. Venga, buenas noches y nos vamos aquí con el chat. Porque ya estoy a estar de solo simiones. Eres un segundón. Eres un segundón. Y Gilmarín, con el cuello cuellagín, saca un comunicado otra vez, saca otro comunicado. Con el árbitro, y acá hay, hay el árbitro, y el arbitrito de los cones. hoy oh, arverola, arverola, una rotonda te ponía yo y te ponía la vuelta ahí y no saliera de ahí. Encerrado. Qué vergüenza de arbitraje Dios mío. En fin, vámonos a saludar ya, que ya están por aquí la gente, aquí está el capitán. ¿eh? Y, as, y y escucha, Indy, ¿eh? saca la bandera de España, Sacadla allí, en esto una hora que tenéis que celebrarlo. Que habéis llegado a la semifinal de la Supercopa de España. ¡A mamarla otra vez! Con los cuernos que tenéis. ¡Ea! Ya está, ya hablo yo. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Estáis contentos? Mira, hombre. acaba de llegar aquí de que parece que le ha gustado el repertorio. Y le acaba de regalar una suscripción a don Enrique Negreira. Un binguero muy bien informado. Muy buenas noches a todos. Ahora voy a escuchar a vosotros. Espero que os haya gustado el speak hecho. Yo sabía que los postpartidos soy un poquito irónico y un poquito sarcero pero bueno, ahí está el capitán para lo bueno y para lo malo. Y al que no le gusta ya sabe. Para la derecha o para la izquierda, para donde quiera. O al sótano, o aquí abajo. Ya sabe lo que hay. ¿Eh? Araconda para todo el mundo. Y para los, para los indies, mejor todavía. Que luego están en el Twitter y te ponen a ver el Madrid y no juega nada. Mira, pues sin jugadas, ¿eh? sin nada, sin nueve, sin portero sin defensa, me hemos metido cinco. ¿eh? Así que yo me lo pensaría. En la defensa hemos cambiado el estilo. ¿Qué estilo va a cambiar tú? ¿Qué estilo va a cambiar tú, yo, Con los de negro con ustedes. ¡Qué tristeza de equipo, yo, el Atlético de Madrid! ¿Y esa gente la va a ganar el Madrid? ¿Quién manda en la capital? ¿Quién manda en la capital? Oh. Pero vamos, que se sabía que el Madrid iba a ganar al Atlético de Madrid. O sea, que, por lo menos, no llega a los penaltis como yo predijo. Dios, un empate ambos marcan en la previa. No llega a la prórroga, pero bueno. Los goles han sido como les duela a ellos. ¿eh? El cuarto gol de, Sh de Shishirabo. porque el gol de Ocelu no es de Ocelu. El gol un remate de, como he dicho, de cartón, piedra. Y el quinto gol, pues al ataque, Ibrahim dice. Ti, 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 ti", y el Oblast, ay, 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 que no llego. Ay, que no llego! Todo el partido andando y no llega, muy lento. Ibrahim sale, wow, una bala. Y un tío con dos cojones en el Madrid. Gente afíquelo en el Madrid. Cursals, a la madrid, buenas noches, Guizase, ¿qué tal? Hoy va a quepa porque es ya el suplente, le da este torneo menor. Luning es el titular. Torneo menor, pero hombre, que siempre gusta ganar torneos Que conste yo creo que ni uno de los dos porteros va Madrid. Y mira que yo soy de quepa, pero bueno, es mi opinión. No sé cómo lo veréis. Buenas, no sé, vaya partidazo, muy buenas. Javier Valcarce, también está por aquí. A pesar de Guasín Portero, estamos en otra final. Tiene más razón salto, mi tocayo. Qué para que se vaya a sembrar cebolla. Papaito lo tiene claro. Los Reyes de Europa avisó que con qué vamos a perder partido en Liga. Mendiga, <laughs> ¿no le metimos ningún. gol? No le metimos un gol, le metimos un gol, ¿verdad? O de cross, golazo y ya está ahí. Pero vamos, qué para qué para estoy poniendo bien en sea, no. Wissase, que será el suplente. Aragor, es un mamotreco, no vale ni para jugar escondite. Ganando finales con José Lu qué más hay? Semifinal, que la final es domingo. ¿Eh? El domingo, esperamos, vamos a ah, ganar, hay que disfrutar el hombre. Buenas noches, sé, los patéticos serán siempre unos patéticos, dice Marco Polo Di que sí, di que sí. <laughs> a la madrina nada más. Laura Cali, Ibrahim, Usain Bolt y Oblak es Cletus de los Simpsons Oblak se ha quedado oh, si oxidado. Obla. 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 Oh, Oblack, Oblack, oh, Bueno, y la para una Rodrigo que no vea, ¿eh? pero es que Rodrigo la tira al medio, cojones Ay, Rodrigo. Oselu es Dios, dice NM. Yo a Oselu le pongo un parco en el Bernabeu. ¿eh? Un parco en el Bernabeu que juega 10 minutos por Ya Hasta con eso me vale, amigo Oselu. ¿Estás ahí? No? ¿eh? Ahí que estáis. El Botijo, dice Vikinga, el Vikingo 76. El Botijo, el Botijo. Javi, lo hemos triturado, Aragón. Hemos triturado al Atlético de Madrid. Bueno, hemos triturado al Atlético de Madrid, pero ya sabéis, de una forma, ya sabéis, muy a la locura. Más que otra cosa. Pero bien, bien. Buenas noches, Tarifa. ¿Qué tal? Los Blacks está corriendo buscando a Abraham. va Va, va. Va, va, eh, eh, eh Ya cuando dice a Brian Dice, ya lo cojo ya, ya, adiós eh. Tato, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Tato? De manita, digo, manita, esta, esta es la buena Esta es la buena, manita, eh, así, en la cara Simeone, toma, toma, toma la mano Toma la mano, que mece la cuna Y, la, y el banco de Simeone 30 millones al año para no ganar ni un título, Dios mío Ni la Supercopa De Ambra, ¿qué tal? ¿Cómo está, corazón? Va a intitular ya Pasa que Brain es titular y tiene que quitar a Vinicio a Rodrigo de sitio En ese sistema. Pues tiene que quitar a Valverde. Y hombre, digamos, eso es trabajo del entrenador. Ahora mismo, brain pero cuando llegue el que ya sabéis, va al banquillo otro que dice, ¿sabéis? Va a Cross al banquillo. O Cross o Suamení va al banquillo. Cuando venga Mbappé. Porque Valverde y Beringa Managua siempre. Y va a un pivote. Va a un 4 de estrés. Mbappé, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo, Mbappé y Vinicio. Bellingham, Cababinga y Valverde. Valverde dijo ayer que jugaba de 5. Si lo tenía que poner de 5 no es malo tampoco. ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. Pero que ojalá sea mañana, antes que hoy. Bueno, a mañana antes que pasado, digo. Perdón, antes que hoy como hace Hoy aquí ya vamos a hablar. Nadie entiende que Brain no se titular en este equipo. Claro, es lo que te he dicho. Hay que sentar Vinicio o Rodrigo, para poner a Rodrigo. a a Brain, papaito. Atlético, Atlético de Mandril, eh, Guanillo, mandriles, mandriles, que vayan al madroño a coger, a coger frutitos al, ma al madroño, ¿eh? eh, y que hagan lo que les salga de, 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 del moño, a, la, a las Atléticas, que son muy, muy, muy bravas, muy vivas ellas, son muy... en Twitter no veas cómo estaban ellas del Atlético de Madrid, y digo, esta gente que les pasa hoy, que van a ganar han metido orgullo, parece que iban a ganar la, la vida estamos cuando han metido morata, mira a Twitter Atlético de Madrid cómo estaban todos. Con el cuellito de Vinicius, no sé qué. Está. En fin. Tarifa no ha visto el partido. Estaba ensayando a la sirigota. Bueno, pues ha visto. Está perdido una locura de partido. Está perdido una locura de partido. En defensa ha sido un esperpento total. Pero bueno. Hemos ganado, hombre. Hemos ganado. Más Fly Gamer, grande, bienvenido. ¿Qué tal? Carvajal ha sido bueno. Un 9, le he puesto yo a cursar. No sé ustedes. Tanto qué alegría tu directo. Nuestro Café nunca falla. Digo. ¿eh? Empate, hemos marcado. ¿Eh? Ahí está. Bueno, estoy viendo que hay aquí... ¿cuánto? ¡Uh! 86 personas. Mucha gente, ¿no? ¡Uh! Está bien, está bien. Es que hay competencia. y mucha gente viendo... Están por ahí los fantasmas de un lado, los fantasmas de otro. Esta gente buena y esta gente que lleva buena fe. Pero hay muchos fantasmas por ahí y, y estáis aquí. Pues se agradece que les hay esta cadena, ¿eh? Para ver los triunfos del Madrid. señor Bifero, ¿qué pasa, banquillo? Y le yo le te digo yo. yo le yo le porque sí. Hay que, es que hay que decirlo. ¿Eh? Hay que decirlo. Eh, Adrián Carrión, a mí quepa me da más seguridad que el... Quepa te da más seguridad que el tonto quepa, ¿cómo? Será que el único, ¿no? Es que ha dicho quepa y quepa, ¿no? <laughs> buenas noches, Adrián. Mastron eh... Revolution, buenas noches. Quepa... Joder más que mi tía Sony cagando. Brain titular. ¿Estáis viendo aquí la titularidad de Brain, no? Pues a quién sentáis. <laughs> a quién sentáis, ahora voy a leer. ¿A quién sentáis, Vamos bueno, a ¿A Rodrigo o a Vinicio? ¿A quién sentáis? lo que yo os lea. El Lunin me da más seguridad, perdón. Eso, ahora te leo. Eh. Ganamos, bien, Lina Foster, bienvenida, saludos a Panamá. Jorge, ¿qué tal? Vaya partidazo, el eh, niño. Brain es jugador con más me gusta ver jugar. Es más divertido y siempre tiene cosas. Totalmente de acuerdo. Brain es un tío que da otra cosa. Y es español. Lo que, el problema que tiene que es español. Que es español. Si fuera Brian Siño o Brainicio, pues sería titular en el Madrid. Pero como se llama Brian Díaz, yo le pues nada, y no es internacional porque Luis de la Fuente ha visto el partido de Braín y Luis de la Fuente dirá que no, que no como hijo, que no, que no. Cuando te, cuando te manden para en la Eurocopa, dirá nada, es que no entró, no, no, no pudo ser. Ya hemos ganado la Nations League, el señor de la Fuente, eh, Mr. Prope Fortote, el primo de su mozo con gafa, eh, pero no ve a Brahim, no, brain que tiene que llamar Brainicio. Estoy de acuerdo, Jorge. ¿eh? Brain lo ve y te da otra cosa en el Madrid. Y estamos hablando de Beringham, Vinicius, Rodrigo y Braín. ¿eh? Ojo, ojo a dónde estamos llegando. ¿eh? Yo prefiero a Lunin. Tanto de Jerez prefiero al Lunin. Braín es Jesucristo, dice bueno, y yo lo leo, y con ello Lorenzo. El hombro estaba, estaba está tocado al hombro, ¿eh? el hombro. De Esa otra. Braín está jugando con el hombro, filtra con filtración en el hombro. O sea que, ojo, ¿eh? ojo. NM, el sueño de Morata a jugar a Arabia. Parece mentira que si no lo dude. Hombre, claro. <laughs> Cáis, vamos, nuestro Madrid, carajo. Grande, saludo. Eh, Adrián Carrión, un golazo de Bendí. Hoy vale un poquito más Bendí, hay que aprovechar hoy el momento. ¿eh? Momento para pa decir señores, aquí tenéis un buen ladera. Crazy Play, qué partidazo y que garra de este Madrid. Me queda afónico. Lo de Brahim mi paisano brutal. Digo, tu paisano. Juan, tu paisano. ¿eh? Y los corsioneros, el mamá era gordo, en el primer asalto. A tomar por culo con sus cuernos, ¿sabes? hay que decirlo. ¿Eh? Manda huevo que tengan que meter los goles los defensa, coño. serio, Fifero, aquí no hace falta Mbappé ni hace falta nadie. Aquí con lo que hay, hay bastante. Los oficialistas, las gafas. Vámonos con las gafas. Las gafitas, otra vez. Las gafitas, ¿dónde están los cascos? ¿Los cascos, dónde están? ¿Dónde están los cascos? ¿Se han llevado los cascos? ¿Se han llevado? ¿Se la han llevado los del Atlético y los cascos? Para no escuchar tonterías del Madrid. <laughs> las gafas tenéis, los que decís que no querían Mbappé aquí, coño. Ah igual, lo voy a tener aquí a partir del 1 de julio a facturar. Como yo estoy viendo, facturar con el Mbappé. Que, que, que falta que hace. En ¿eh? que sea la cosa mala. Wissase, que es normal que esté medio nervioso. He ¿eh? visto, ha visto en semana que vino para ser titular y Lunis la ha pasado por la derecha. Wissase, Lunis tiene más de madera de portero bueno. Me Quepa, hace un buen portero. Pero quepa, empezó la temporada bien para mí. Quepa, no empezó mal. Pero es verdad que Lunis la ha ganado. Lunis la ha ganado el puesto, hay que decirlo. Ya no te puedo tapar más que papilla Ni Luis Jopi te puede tapar. ¿eh? Brian vaya jugón Dice 7 Totalmente de acuerdo. Kais dice que Mendy no va vale a estar escondido, hermanito. <laughs> Esa boca de Mendy esos dientes. La mía, hombre, Mendy. Si es que la mía, Mendy asusta a la gente. Eso es lo bueno que tiene, hombre. Y me defiende bien. Pero, hijo, hay que venderlo hoy mejor que mañana. Partido rarito con muchos goles, le dice vea ¿Qué tal? vea ¿cómo estamos? Marcando los defensa con muchos fallos Es sí, un partido un poquito esperpéntico en el sentido defensivo Que por estar solo le marco en rojo hoy otro día más ¿Eh? Desde luego Sefi, partido brutal y el Atlético va a ganar Siempre perdiendo tiempo Se lo merecen por no jugar fútbol Juegan a, a, a la UFC En la UFC con Topuria serían campeones del mundo ¿Eh? Seguimos Kais, le di esta mañana Vamos a ganar los tres partidos Nos cargamos a los indios Yo en la Copa tengo dudas te queréis que os diga la Copa, tengo duda, porque la Copa está gente Madrid, creo que este año va a decir, ah, hay que tirar un título, la Copa la hemos ganado el año pasado, dos Copas de guía. Bueno, que no debería de hacerlo, pero bueno. Ya, yo espero. Yo ojalá, ojalá, me equivoque. Ojalá, me equivoque, partidazo, dice Carvajal, te creo que sí. Juanillo, mamá, solo esta, yo de puta. <laughs> el cambio de Asensio por Brain. Y después había gente que decía en internet que Asensio era mejor que Brain. Puede tener mejor que Brain, pero ya está. El gol es muy importante. Pero lo que da Brahim al equipo le da alegría Descaro Valentía Más Brahim, coño, en el Madrid Más Brahim Más Brahim ¿Cómo corría Brain? <laughs> Ahora saliste al equipo a reventar al Atlético Madrid Brahim, el correr camino Ahí está Brahim Ahí está guardado, mira Ahí, lo, ahí está Brahim Lo tengo aquí en casa Corre el camino Vámonos Guisase Hay partido y partido Es bueno que todos sumen en cuanto a goles Eso es buena señal Significa que el equipo genera ocasiones y puede marcar cualquiera y bastante remate. Dentro de la locura, perfecto. Pero el Madrid en defensa tiene un problema, ¿eh? Hay que decirlo: un problema por todo lo que tiene de baja. Sobre todo, Cursar dice que Cross la han pitado porque digo que él nunca hubo en Arabia. Por eso es derechos Y por lo del dinero y por las carreras de Veiga. Está claro. Hombre, te TZP, vean, Antonio Zarra, ¿qué tal? Muy buena, buenas noches a todos. Vamos a Nestuno, a Nestuno a celebrarlo, a celebrarlo. ¿Eh? Sefi, la final está clara, madrid Asuna, no creo, no creo, no creo. No creo que estén los hombres de negro ahí para pa salvaguardar el, el, el... ¿Cómo es, no? El, el discurso culé, ¿no? El, el seni, ¿no? El que tienen ahí a los, a los hombres de negro, hombre. Vamos Asuna, todos a una. Vamos a una vamos a ver mañana que decimos. Gracias por el follow a J 94 y cuatro y de hombre, la acabo de ver, bienvenido. Gracias por estar por aquí. Hay que, hay que hacer un vinguito, coyote, queréis ser un vinguito, venga, vamos a hacer un vinguito ahora. Voy a darle un poquito el chai y hacemos un binguito, quedarse aquí. Pero no irse, no irse, que después de ver bingo y se va y todo, y no guay. Pero yo digo, muchas cosas, mucho rollo de bingo, pero luego la gente no entra. Entran 12, 13 y entran cuatro hijos de puta. Porque ponen las cosas que ponen, pues son unos desgraciados gente sin vida que entra aquí nada más que para tocar las palmas. No los puedo banear, pero bueno. Es la gente que pone Coyotito, tal. Eh, eh, Comerme la polla, sin declarar lo digo. Seguimos. Eh, así hablo yo. Punto. Al que no le guste, que se oa, Vámonos. Eh, Madridita ni nada. ¿Qué Madridita de ustedes? vaya a decir estafado a Coyotito? ¿Qué dice todas las cosas de cara? Y dice la verdad simple de cara. Venga, hombre. Y gordito sí, pero más gordito que lo que tengo abajo. Eso es lo más gordito todavía. Eh, jo, eh, a ¿Qué pasa un flan? Menudo porterito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué, pa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le diré yo a qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Eh? El problema es que el domingo va a volver agua. ¿Qué pasa? Seguramente. Ah, Kais, es román. Con el móvil de María. Ah, mira, María. María, María, María. El ritmo de María, 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 María. ¡Eh! Te tiene María enfilado. Te tiene rodeado, Cristian. No interesa. ¿Qué más? ¿Con qué vamos a ningún sitio? ¿Con qué vamos a Mar de Bebé? ¿Va a entrenar. Ya está, con eso Juanma Sinma Mbappé no interesa, tenemos a los voladores Vini y Rodrigo, ¿para qué traerme a ver el mundo? ¿Quién es Mbappé? Digo yo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo como me dice la gente, ¿no? Pone en el Twitter las fotos, las cuentas de del Madrid. ¿Quién es Mbappé? Y te pone a Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Nadie, 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 nadie. Eh, Rodrigo en un tiempo no muy lejano. Si viene Mbappé, en dos años está en el banquillo y quiere abandonar Madrid. ¿Qué edad? dicho? Wizase. Pues hijo, yo que aquí que te digo, <laughs> yo, yo Mbappé es mi equipo siempre, y el resto detrás. Pero Mbappé siempre. El gol de Morata no es de él. Se le anda a Rudy en propia puerta. Ya vea. igual que el gol de José. Sea, no. Es verdad, es que Rudy que ahí que va a hacer. Pero que ahí que tiene que quepa que hablar. No habla. NM, pero ¿cómo puede decir eso Si Vini es Dios, ¿que Vini es Dios? Vini es Dios, yo soy juda y cariote. Eh, tiene razón, Collo. Con Mbappé somos imbatibles. Más fly me digo yo. Mbappé ya, yo creo que quería Mbappé aquí en el chano menos mal. Pero nada, Ciro Escollo vamos a ir a la presentación Nosotros, la familia y la directiva Y los periodistas van a ir, porque no los quieren Ciro López, Villarroya, no hace falta Más bien, nos hace falta, no va a venir Que no va a venir, dicen Hay que ver José Félix Díaz Que es el Grinch, el Grinch de la Navidad Ni caballo ni polla, el Grinch, vámonos Vini es un megacrack, Rodrigo es un buen jugador Braín y Rodrigo son un empate Vini es un megacrack Vini es muy bueno Pero de megacrack a, bueno, hace yo tengo tu, que no es, no es, no es criticar. Es que la gente que decir que Vinícius es el mejor del mundo. No lo es. Lloraron en Lisboa, lloraron en Riyadh y en Neptuno. A mamá también. Martínez Negreira eh, Carvajal le falta mucha calidad, dice Bully Que te falta calidad. Ahí le falta calidad. Por pisa, por el partido que y para que no vea Miguel de hombre. Estando bien en forma de me en su No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, caballero. Primera intervención, bienvenido. No estoy de acuerdo con la frase que acabo de decir Mendy. ¿Eh? Mendí al 70%. O Esa es la de forma no celebra ni el tanto no, 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 A mí pongo un lateral ofensivo en el Madrid. Un lateral que corra para adelante y para atrás. Y que juegue para adelante. Eso de laterales cobarde en el Madrid. Cobarde, entre comillas, ¿eh? Cobarde, entre comillas. Respeto, ¿eh? Respeto. Pero hasta ahí con Mendy. Ni una amarilla en todo el partido. No, sí, hombre, había amarilla. Pero que el árbitro es lo que es. Nacho fue el culpable y Rodrigo en el Nacho, te digo que ha la ¿verdad? Indio decirme que se siente hacerte caca una vez más. Enrique Negreira muy contundente. Vendí <laughs> un megaleta, su banda la seca. La ley seca con Vendí, la ley seca. La ley seca, yo no estoy de acuerdo ahí voy a contigo. Cortito no ataque, pero bueno. Hay me jugadores para atacar, lateral la izquierdo no y apenas Reza que venga David, pues claro, lo que venga David, de rodilla tiene que venir. Rubén Pagán, lloraron en Milán lloraron en Lisboa y lloraron en Arabia. Y en Neptuno van a llorar hoy. Que van a celebrarlo hoy. Ya lo estaba viendo yo, camino de Neptuno. Pasando por Ferrara también. Los años van pasando y todo sigue igual. Perdiendo las finales contra nuestro Real M. muy bonito. Buena frase. Eh, Adrián Carrión dice que Ancelotti ha dicho que el partido de... Ancelotti Ancelotti es que es muy buena gente, hombre. Ancelotti, Ancelotti es muy buena gente. No se lo quiere ni el médico, eso que ha dicho. Vini está al 60%. Así todo un infierno para la defensa. En un mes era como un tiro. Dios quiera que sí, usase. Dios quiera que sí. Bellingham, padre de todo el Barça, dice Rubén Pagán. Carvajal, padre de todo el Atlético de Madrid. <laughs> Bullyguin, el partido del Atlético perdiendo el autobús de Londres, ¿qué fue? Nada. ¿Qué te va a esperar del show, loco? Eh? Un cobarde y un pecado de la verdadera. Un cagón y un perdedor, lo que es. Que se enteren en quién manda la capital, Van y ya lo hemos dicho. El Madrid, coño, que me ha mandado en la capital, hombre. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. La tortuga siempre en mi equipo. Bien, tú eres de los míos, tú eres de los míos, hombre. Tú eres de los míos. Si viene Mbappé somos imbatibles. El 9 Mbappé. Pues ya Rodrigo lo de cara a la puerta, me que Vinicius. hombre, Cristian. <laughs> Rodrigo metía goles de calidad de crack. Sí. Como Iguain Igual metía goles de calidad, ¿no os acordáis? Igual metía golazo y fallaba lo más fácil. El pipita de Jerez. El que peor me queda de largo es el Rodrigo de Poles. Ese con las trenzas, ese donde iba ahí. Que le iba a dar la mano a Mariano. Vete para Zavilla ahora para no ser nervión. Vete para no ser nervión. Vete para allá. ¿Eh? Ole, ole, ole. Cornudo Simeone. Bien hablado, 1422. Buen año ese, ¿eh? Para descubrir a gente como el solo. ¿eh? Para que darle de comer al solo Simeone y de mamá. Hay que darle. ¿Eh? A mamás la indio. Partido a partido. Solismo, una... <laughs> Vea con sus tortugas. ¿eh? Ahí está. Y hoy reír con esto, ¿no? Claro. A Ocelu, 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 Ocel, Ocel, cuidado, eh. <laughs> solo, solo, solo peínate, peínate, pisa. Peínate con todas tus castas, todas señor Bubu. Y con el Barça, el Atlético y la Ponferradina, me cago en sus muertos. <laughs> Digo, con el, con el Atlético corre contra el Madrid, contra Barcelona, más o menos. Más o menos. Y pierden, y pierden, y pierden, claro, y pierden en Montjuic, claro, claro claro que sí. Don Enrique Negrina dándole las gracia a Leandra. Ole la capitana de esta casa. Ole, ole y ole tu coño. Te lo digo así de claro. Ole tú. Ole tú. Ole tú, yo Para antes <laughs> Gran partido en Madrid. Penoso nivel de quepa, dice Juan Madif. Tato de Jerez. Irmarín tiene el cuello como el oso de la cabargata <laughs> A mamarla a los indios, dice Leandra. Digo. Luego le comen la polla al Barça, a los Atléticos ponen en el culo. El Barça equipo filiaco o Está sea, claro que sí. Nos hace falta una tortuga como el comer, ¿eh? <laughs> Hasta se está pedando cátedra, como siempre. Gabri Tala, buenas no se sé, Goyo, qué partidazo, Brain titular. Di que sí, hombre, di que sí. Una locura, ¿eh? En defensa, pero partidazo. Vale, vamos a decir, vamos a darle un partidazo Dicen que el Real Madrid altera la competición con los vídeos de los árbitros, sabiendo que han comprado árbitros los palanca años y años. Juanillo Lorenzo. Eso digo yo. De lo del caso de Negreira ¿por qué no hablan en la COPE? Ni me viene a cantar, eh? de eso silencio, Muti en el foro. ¿Por qué no, bichet? El, del Madrid. ¿Nos ha sacado nada? Los hombres de negro. Los hombres del cobrador del FRA. Los hombres de los perdedores. Los segundones. La ridiculé y el cáncer del fútbol español. ¿Eh? Que se cura. Que se cura. ¿Eh? No penséis. Los árbitros. Seguimos. A la Madrid es a la muerte. di que sí. Juanillo. di que sí. Ville. ¿Eh? Leandra. Contada que venga. Aquí me da igual quién se queda en el banquillo. Como ahí me quedo yo, ¿no? Conexión con Neptuno por meter tres goles. Y ya estaban ahí. Ya iban caminito de, de Neptuno en Twitter. Ya estaban todos ahí. Bueno, bueno, bueno. Pablo siempre en tu barco y con tu hermano Coyuco. Claro que sí, Coyuco. Buenas noches. Bienvenido a los dos. Claro que sí. Ahí, la dupla, la dupla de Madrid. Buenas y madridistas noches. Sé. Jorge Cueme ¿qué tal? Modrino está allá para estos partidos y medio centro. Saluda a Miguel Ángel Gil Marín con el cuellito. El cuellito que te va a salir. ¿Qué gana tienes de vender club, yo ¿Qué gana tienes? No, es inviable, es inviable la Superliga y te va con los de con los de Dudosa Procedencia. Que, qué, qué palo hay que darte, yo? Con la inmobiliaria Gilmar. Esa inmobiliaria que llena las casas de la moraleja. Por Pozuelo, por ahí, por el centro de Madrid, billetes, comisiones. A ti no te falta de nada. Pero el cuello no te lo pone recto, yo mío. El cuello no interesa, la irafa. Hoy bárbaro está espectacular y San Luque. De acuerdo, muy bien. Lo veo bien, lo veo bien. Ha estado muy bien, Bárbara, en lo equilibrio, muy bien. Aquí para Madrid que la hace grande, nos vemos. Enrique Negrita, sí. Que yo me voy a dormir, ya ¿sí? <laughs> Yo voy a dormir con una cohesión, con Kepa y con Ancelotti Pero eso es algo que ya es Constante, ¿no? Chico, esto es muy importante El ministerio Ha comunicado que el COVID-Omicron es, es tremendamente Peligroso y letal Se aconseja ma mascarillas Chico, esto no es broma El COVID-Omicron Las claves de la nueva variante del COVID que causa la mayor ola de Omicron en Estados Unidos. Pues esto... Habrá que hablar Porque no está haciendo tan letal Pero es verdad que hay mucha gente que está cogiendo refrio y demás Tened cuidado, ¿eh? tened cuidado por ahí Yo salgo poco, yo voy a donde voy Y poco más ¿eh? Pero en casa menos aunque en ningún lado Tened cuidado con las cositas ¿eh? Que hay muchos virus por ahí ¿eh? Tened cuidado por ahí Muchos atléticos por ahí también eh, Con el partido de inicio <laughs> Leandro <laughs> Coyugo pone ahí 5-3, una manita de Dillalea y 3, ahí está, dos cojones. Me hace falta ya la huerta de Curtés militado Estoy de acuerdo, Cristian, contigo, Misha Buliquín, Brain, más minutos por titular. No mi... no. Titular no es. Mientras que esté Vini Mbappé, perdón, Rodrigo. <laughs> SSV, buenas noches, bienvenido a la Madrid. Siempre el, el Tortuga viene, porque lo claro que tiene que venir, hombre. cristóbal hoy has puesto tu muevo y de puerta y oro. Uh, esta noche, cristóbal Esta noche va, Cristóbal, que está contento tú, Cristóbal. Y dile a tu mujer que ya descanse con el papel. Ya. Que viene, que viene. Ya, que no me huevo de Brahim, Huevo a la francesa. Huevo a la, a la marroquí. A lo marroquí, ¿no? Que Braín hay que dejarlo lo que se vaya con Marroquí antes que con España. ahí de, de la fuente. Juanita Andaluz. Brahim corre camino. Oblar, coyote. el coyote. que no me compara a mí tú con Oblar, ¿eh? Este es muy blanco, este es muy blanco, muy, muy leo. Es lo bueno, ¿eh? Ole, mi coyo, vinguito. Sí, ahora me hace un vinguito, ahora me hace lo. Ya mismo, ya mismo, ya, ya estoy terminando. Parece Jerry Díaz, de corazón, a veces hay que sentar a Vinny un rato. Para que agarre conciencia y sepa que no solo por una banda, solo se juega, bro. Hoy lo he visto por el centro y por la derecha Vini Pero a Vini lo veo yo que está muy centrado con los árbitros, tío. De verdad, hay que dejar un poquito ya descansar. A esos señores, que diga lo que le diga, van a manga igual. A, y van a robar, esto está corrompido todo. Y da igual. Y da igual, hombre. María no me da ya ni salir, hermanito. La digo, me está viendo en Twitter, para que tú no salgas. Uh, dile a María que suscripciones. Que regale suscripciones, que hay mucho billetes ahí. Venga, suscripciones del puerto ya, hombre. Más fly, tiene que a una, una quedada ya. Yo dije una quedada en Madrid, pero como no vino, va a pena aparecer y Tato después del Madrid de tafé. Me dejaron de seguir, me bloquearon. A mamarla a la rata, coño de cloaca. Seguimos. Eh, y gracias, eso sí, gracias a todo el mundo. Que conche, no digan después que no me acuerdo. Sí, sí, gracias, por supuesto. Eh, sarta, sarta, sarta. Pequeño canguro y todos los atléticos que les den por culo. Claro, porque zarten, que zarten. Que zarten y celebren hoy. Que celebren. En Bapé no hace falta ni un centro tampoco. Y uno sobra, no te jodes. Jorge QM, fíjate, sí, así, esta es la vida. Esta es la vida del madridista. El día 5 nos vemos Madrid, todo en el Madrid-Cádiz. Bueno, yo al Madrid-Cádiz voy. Y al Madrid-Barcelona. Y antes voy a Madrid, ya os diré cuándo. ¿Eh? Pues nada, el 5 de mayo todo el mundo en la puerta del Bernabé va a no todo el mundo allí en el Madrid-Cádiz. Yo iré de rigurosa muda, ¿eh? Siempre. El Boro López, Alfonso Davies es bueno, el ¿eh, Alfonsito. Bienvenido al Boro López, espero que le dé follow al canal, que no cuesta nada, todos los que me estáis viendo no cuesta nada, y siempre lo digo, una suscripción no cuesta nada. Si tenéis la Prime, dejadla por aquí, que se agradecen el alma, que esto, esto se trata de sumar, Con a Leandra, que le da al botón, como lo hace Vita, como lo hace Canal Rajo, como lo hace Lucas Toni, como lo hace Nadal, como lo hace Pelado, como lo hace. Si lo hiciera ido el mundo una vez al mes, un regalo, una suscripción, sería yo el más feliz del mundo. Siempre lo digo, pero vamos, cuando interesa, voy a ganar Madrid. Hoy es día de, día de celebrar. El domingo lo hemos celebrado un poquito más. Pero vamos, que se agradece de verdad, de corazón, todo lo que hacéis. Siempre, con vuestra presencia aquí. Siempre hace la lo que puede. Pumuki, buenas, Coyo, ¿qué tal? Saluda Arco. No veas el mejor equipo del mundo con ese portero, criminal. <laughs> Por cierto, cuando venga un delantero potente, va de a una locura ese Madrid. Cuando llegué el señor en papel, ya está, para que va a venir otro más. Así no que no hace falta más navilla? Cuando llegue ese solo, Eso en el campo se gana En el campo se gana Te va ha ganado tu Madrid Estará contento, ¿no? Javier Teas Medrano Ya sabe Ya sabe Como la Copa ha sido Beta por el Madrid Pues de las rabia ¿Cómo? ¿La Copa era Beta el Madrid? No tengo yo eso entendido Juanita Andaluz Que por cierto Ya he visto con el regalito 10 suscripciones Ole tu bicha Gracias Marolo Lama otro payaso de que sí Marolo Lama está defraudando a mí ¿eh? Le han quitado Le han quitado Los comentarios del FIFA Y no interesa, ¿eh? Yo lo va a dormir con Rudy, eh, porque se acueste. Que le va a dejar sin un pelo de tonto. Como los de Rudy, que no tiene ninguno. Buliquín, déjate salud de frente que se te ve mucho mejor. <ríe> gracias. Ya, <laughs> cuando este vamos cambiando de vez en cuando el, el parámetro, ¿no? Del directo. Espero que me desbloquee antes del WhatsApp. Eh, me decía, hombre. Eh. Dile a María que me hable por WhatsApp para desbloquearte, que no me acuerdo ya de. Que no me acuerdo ya de tu nombre, piche. De tu número, perdón. hay tanto, Tengo tantos bloqueados en WhatsApp que ya ni me acuerdo del número, Cristian. Con que a María que me hable, ¿eh? Y ya te desbloqueo. Después que me borre María, si quieres Yo no tengo que hablar con María, pero la gente... Pero vamos, que es una tía de puta madre, hay que decirlo. El domingo, si ganamos la supercopa, regalo 5 suscripciones. Ahí lo dejo. ¿Qué le Queda grabado esto, ¿eh? ¡Ojo! Queda grabadísimo. Goten Román, ¿qué le ha pasado? ¿Que ha perdido la contraseña? ¡Uy! La tendencia de Dios es que Guillermo va a ganar en Madrid. Sí, la ha dicho el señor Riolo. Un vende humo de campeonato. Pero ese hombre dice, el lequilo que ya desde que la Faiza la mar y le sacó los poquitos el pescuezo por fuera, lo que quiere que digan Mbappé Poquito a poco la margarita se está desahogando y la gente va a acabar tragando. Que conste. Yo voy al Madrid Girona. Joder, buen partido va a ver. ¿eh? Ese partido va a ser. ese partido va a ser... va a ser gracioso. Esperemos que gane el Madrid, hombre. ¿Has visto el pellizco de Rudy que en el pezón a Morata? ¿Sí? Morata en... ¿Eh? Y Rudy Está loco, Rudy. ¿eh? Rudy que está loco de, del todo. Y yo, ¿esto como es normal que un tío tenga una peluza? Una peluza en la boca, tío. esto cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Estrenar al de eso. Cuando me lo he puesto, duchado, tal, eh, Shanda del Madrid, ¿eh? De CT Info aquí, ¿eh? Aquí lo tenéis. ¿eh? Pedazo Shanda. ¿Eh? Y el otro viene de Caminito. El amarillo. Aquí lo tenéis. ¿Eh? Buen. Chanda, y el otro el amarillo violeta, me veréis prontito con él, ¿eh? Me veréis prontito con él porque ya viene de camino para acá para Cali Leandra va a ir al Madrid Atlético. ¡Oh! Leandra. Que te la va a pasar bien en Madrid, ¿no? A la próxima te viene conmigo, ¿eh? Que conste. ¿eh? Seguramente para entonces le girona ya pega un bajón. Eso queréis ustedes. Le <laughs> girona que pega un bajón. ahora lo pegue. O ahora lo pegue. Esta no se pincha. El, el, el Cristóbal ya no ya no está en el chat, ya no está, ya está ido ya. Está, ya, está, ya. María José le pone bien María José le pone bien a Cristóbal Bueno, y, y a vosotros le pone bien Que vamos a ver un bingo Ya fa, eh, fa ha habido la gente Ya va la gente a dormir Buenas noches, descansar pedir sueño, de lo que sea Antes vamos a hacer un bingo eh. En honor al Archolo al, al, eh, al perdedor de Simeone No, yo quiero a Girona segundo al Girona segundo Bueno, veremos A ver qué pasa Gente, bingo No entra para... Mira, si hacéis bingo ahora Voy a hasta las dos y cuarto, ¿vale? Diez minutos, que ya he hecho dos directos hoy. Va a dar tiempo de dos bingos. Si a seis bingos pongo el vi, ¿vale? Al que haga bingo hoy. ¿Vale? Dos. Al que haga bingo ahora, le pongo el vi si no lo tiene. Saludo a la gente que está por aquí en hablado. Raúl Maya, Pirina Vialuna, buenas noches a los dos que soy vi. Está por aquí Alejandro San Molina, bienvenido. No sé si está trabajando. Todos los días y trabajando ustedes, tío. Habláis menos que un ataúd. Eh, Roth Galop, Ana 1761, bienvenida, no sé, no te conozco, pero bueno, bienvenida, gracias por estar por aquí, Arquito77, Bonete 75 Caniota 69, Carlito 83 Ferui Jeffli Me quedo eh, los nidos a veces Juan Manuel Pérez Franco, bienvenido Julio Martí, un veterano de aquí, gracias por pasarte. Espero que te estés riendo un rato, <laughs> Manu 258 Me sirve Junior la Huracadia y la calle Sacramento. ¿Qué es lo que es la calle Sacramento? A ver si se lo dice a la gente. Que ahora no está trabajando tú. Tú ahora estás en tu casita. Con tu marido viendo el furbo. Y al collo. <laughs> Mi popi 52, muy buena. Hoy te ha puesto en que de la avena por fuera. Mi popi, tú lo sabes, ¿eh? ¿Eh? Tú lo sabes, seguro. ¿Eh? Mega P.K., hombre, Raúl Martínez, muy buena, Pasqui, bienvenido. Gracias por estar por aquí, uno de los fundadores de la casa, para lo bueno y para lo malo. Hoy. Ha visto el partido de pie, seguro ¿Eh? Pero hemos ganado <laughs> Hemos ganado <laughs> Pérez de Capital, perfecto, feliz año Pérez87, bienvenido Rebequita, muy buena, nos habla por el chat Rebequita, te tengo castigado, ¿cómo va esto? Saludar a la gente del patria Espacio cuando podáis, Taf Life, bienvenido ¿Qué tal? Saludos, picha A la Madrid y a mamásla los de del Atleti A mamásla. de Bert 88, Gorni y Hugo, soy los que estoy por aquí Los demás descansar, vamos a hacer un bingo De fútbol, ¿eh? Anima a todos que entréis. Es bonito, ¿eh? es bonito, está gracioso. Y es gratis. ¿eh? Así que, si queréis participar, vuestra casa. Vamos a poner la página. ¿eh? Y a ver, a ver si hay alguien que se lleve el vio hoy. Bueno, 12 y 8. Hay 20, me voy. 12 minutos da tiempo de dos bingos. Si cantáis un bingo, no, eso, 12 y 20, ¿eh? porque ya es muy tarde la hora que es, que respeta la casa, ya sabéis las cosas. ¿Eh? Vámonos. Eh, os mando el... Yo veo.. Me... Mini es Coyapé Collapé, ¿vale? Coyapé O Coyaín, Me podía poner. Pero no, porque eso parece... Dirán que soy Caín. Caín y ave, ¿eh? Caín y AB. Claro. ¿Qué dirán? Mientras tanto os mando los enlaces. Que lo tengo aquí, coño. ¿Qué pasa? A ver. Aquí... Ahí tenéis el binguito. A ver quién gana hoy. Juanita, por el bingo, vámonos. Aleos, saludos. Gracias por estar por aquí. Aleos 84, gracias. Vea, mañana hago directo. No sé. Avisaré en Twitter. Pero lo llevo sin descansar, yo qué sé. Después diré a la gente que no... Que no, le pa, que no le sale rentable la suscripción. Con todo el rato que seáis conmigo, lo correí conmigo, la información, a veces el entretenimiento. ¿Cómo pongo a parir a la gente de la cuando me pongo fino? ¿Eh? Pero no se sé fiaré si directo. Mañana, eso sí, el vídeo de lo de Mbappé y Alan y demás se está subiendo a YouTube, ¿vale? Mi, y por cierto, darle ánimo a Rafa, mi editor que está con un coliquito nefrítico y está ahí el hombre pues, con alguna piedecilla. Qué ánimo, Rafa, Madridismo Rojo, saludos. ¿eh? Y que se haya mejoría, piche Y un besito para tu mujer, payaros. Seguí en YouTube a la España más dulce. Y a mi amiga Mary Lounge Mary CLNG. Seguidla, que hace buenos contenidos de gaming y con ella voy a jugar Fortnite algunas veces. ¿eh? Ojo, oh, cuidado ¿eh? con el Fortnite. Cuidadito. Eh, bueno, entráis en el bingo, los que entráis. Pinchamos con collo de fondo. Sí, señor. Ustedes, ustedes, ustedes qué bien viví con pareja. Y yo solo, soltero. Yo me voy a quedar solo. Si ya lo decía mucha gente que pasa por aquí. Te va a quedar solo, solo, sí, solo. Solo. Pues mira, 351 suscripciones y creciendo. 7.556 seguidores. Parece un partido de baloncesto. 75-57. Jugamos en casa. ¿Eh? Venga, ya sabéis aquí, ¿no? Para el binguito, ¿no? Venga, vamos a ver. Vamos a ver, antes me leído ese mensaje. El móvil va bien, el Bingo. No lo he jugado nunca en el móvil Aragón. Dice la gente que sí. No lo he jugado nunca. Rubén Pagán. Los años van pasando y todo sigue igual. Perdiendo las finales contra nuestro Real. No importa lo que digan, nunca lo olvidarán. Lloraron en Lisboa, lloraron en Milán. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. dale Real Madrid, dale, dale. <laughs> qué, qué bien se lo pasa a uno, ¿eh? Qué bien se lo pasa a uno, hombre. Tato de Eren, no te dejan entrar, Capi. Oh, pues, pues te lo pongo otra vez No sé Yo lo creo y aquí estoy Aquí tenemos ahora mismo Jorge Raposo Rubén IT Gabri Tala Bea Fernández Otagarto Coyuco Cogollito Pa Eso de Cogollito La gente fumó unos canutazos que, no, que lo flipan Goten Román, hombre RMP47 Barcelona Enrique Negreira Juanita Andaluz y Leandra Venga, dale caña Viajados Bingo Si queréis un B lo intentáis ¿Eh? Evita, sí, eso duele, hija. Yo no lo tenía. Pero hay gente que la ha pasado y la ha pasado más mal que. que... <laughs> no me había que llevar a decir una comparación que no, no, pega. no, no lo pega. Nada, nada, ya la diré en privado. Eh, en el móvil sigo andando sin problema. Juanito Andalupo, muy bien. Eh, ya había entrado, ¿no? Eh, Evita, anímate a un binguito. Ojo, os digo para los nuevos. Cuando salga un nombre y no sea, le dais a skip. ¿eh? Y a pasar. Y por cierto, me he enganchado a un juego que se llama Monopoly Go del móvil. Está chulo está chulo, está chulo y es gracioso. Ya explicaré en un momento, vamos, no sé si pongo aquí para enseñar el juego. Eh. se puede ayudar a los amigos y demás, pero el juego está chulo. Yo entro con Facebook, aunque como en Facebook yo no entro para nada. Eh. Y bueno, gente, que con el bingo ya está 14, 15, está todo de jere entrado, Garto también ha entrado, Bully King, un fijo aquí. Pues nada, le vamos a dar, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Venga. Vamos a compartir pantalla. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Ya estamos otra vez, otra vez estamos con esto. Otra vez. Venga, ahí. Siempre pasa igual. pezo y yo, ¿eh? Igual Matif. Pues nada. Suerte a todos. Empezamos. A ver quién hace un bingo. Vamos a hacer dos, ¿eh? Dos, no me digas después otro. No, hay que hacer más cosas, gente. ¿eh? Y no es lo que vaya a hacer alguno que esté casado, mamones Steven Berwin. Pues nada. Berwin. PSV. O me he equivocado. Ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Ya me he equivocado. Me cago en todo. Moutinho, paso. No me he equivocado, ¿eh? Berwin es del la haya. Creo. Chic Patrick Chic Chicoel. Nada. Randall Colomwani Nada. Miller. Liverpool. Cabezón. Bueno, entrenar por venir también. James Miller. Vamos a Liverpool. Por si acaso. Antonio Silva. Portugués. Benfica, Nada. Diego Milito. Hombre, Diego Milito. Diego Milito ha estado en varios sitios, pero de aquí ni uno. Nada. Nada. Gary Cahill Bueno, creo que ganó la liga de Inter, ¿verdad? La liga italiana podría haber puesto. Gary Cahill no me fío. Steven Gerrard. Entre los Disassi. Este sale todos los días y nunca lo pongo. Este habrá bueno en Marsella. Para siempre que está en tiene en Marsella. Pero no lo voy a poner. Gabriel Jesús. Brasileño. Bardi. Campeón de la Liga Inglesa. Con el Leicester. Jamie Bardi. Nico González. Paso palabra. John Minson. Tottenham, coño Josco Bardiol Bardiol... Leipzig... Nada, nada, nada nah, nah. Ryan Giggs Nadie, nadie Hummels, Dortmund David De Gea Español Grimaldo, también español, claro Ahora vienen los dos. Eh, Jesper Lindström Creo que Marsella... Pero no lo voy a poner. Jan Sommer, suizo. Campeón de la Liga Italiana. No, no fue campeón de la Liga Italiana. Paso. Sommer fichó el año pasado por el Inter. No ganó la Liga Italiana. Duan Zapata. Nada. Neuer, alemán. Galas. William Galas. William Galas. Creo que ganó la, la Liga Italiana, pero voy a pasar. Alejandro Valde, Fútbol Club Barcelona. Marcel, hoy oh, campeón de la liga española, podría haber puesto. Brozovic Nada. Upamecano. Nada. San Maximán. Quizás el LIR, pero... No lo voy a poner. Raúl Jiménez. Nada. Manu Coné, otro. este, este lo a vez, este Manu Coné. No, es que, y de verdad, tendría que mirarlo yo, ¿no? Badiachil. Badiachil creo que estuvo en el Lille, pero pasando. Ronald Araujo, campeón de la Liga Española. Miroslav Klose Nada. Joaquín Andersen. Puff. Ramsey. Menos. Olegunar Sorskier. Marraui A la plancha. González nada yo jo, ya empezamos código polandés edwin van der sar nada camavinga nada leon bailey bruno fernández Joder, na, nada Aguamellán marsella serio busqué de aquí ninguna marek hamsik no ganó la serie a Joao Félix, Nanay. Jonathan Davy, Lil. Sami Kedira, nada. Marco Llorente, nada. Zanetti, campeón de la liga italiana. Y Locatel italiano. Veremos. ¡Bingo! ¡Hola! ¡Oh, ¿Qué tal? <laughs> ¡Anda! ¡Anda! Ahí está el capi dando cátedra. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora qué pasa? ¿Quién viene a mí a decirme ahora? ¿Eh? Ahí está. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Mira, bueno, Daniel Veira. Yo te, cuando veáis una que no sea, pasas, skip. Mira, Enrique, te he ganado, eh, Te he ganado, banda que no, ¿eh? Bingo para mí, para mis cones, vámonos. Enrique Negreira, San, San Marino Sotcat, gracias por el follow. Bueno, pues aquí tenéis el bingo que me he marcado. ¿eh? Aquí lo tenéis: ¿eh? Jonathan Davis, Lille, Berwin, PSV, el Entrenomenite, Humers, Dortmund, Henningson, Tottenham, James Milner, Cabezón, Liverpool, Gag Poland, D, Alemán, Bardi campeón de la Premier, Gabriel Jesús, Brasileño, Sanetti campeón de la Serie A, Aubameyang, Marsella, Locatel, italiano, Valde, Barça, Árabe, campeón de la Liga Española, y David De Gea, español. Bueno. Creo que este es de los que habéis participado. Daniel Beira, eh, Rubén y eh, San Luque. Darle a pasar. No vale que contestéis todas. No, es que no, tenéis que darle a skip. Pasar y ponéis otro, ¿vale? Y bueno, igualita Andaluz, RMP. Ahí estábamos acertados, ¿no? Mira, Buliquín, Buliquín cuarto. Uy, habéis fallado, ¿eh? Habéis fallado. Lo único que aguantar el tirón es Enrique Negreira, que ha tenido fallido. ¿Eh? Pues nada, ahí está el capitán. Dando cátedra, que no se diga, eh. Saludos desde Perú, San Marino Sadcast, bienvenido, saludos a Perú, gracias por pasarte por aquí, bienvenido a tu casa, gracias por el follow, un placer tener gente de Perú por aquí. Gracias, gracias mil, ¿Eh? gracias por todo. Me pongo B, me lo pongo yo <laughs> Don Enrique reírme. me he tirado dos, veinte sin dar una Juan Madiz tercero, con Bueno, Cristian, cuarto, bueno, 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 ahí está la gente que la sexto, buena bien trama, gente, ¿eh? al final. Muy bien, hombre. Bueno, pues nada. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí, que soy es bingo. Bingo, eso es un bingo. Y no los bingueros, Andrés Párez y este, eso. Venga, Aragón también está por aquí. Bueno, había entrado al final más gente, ¿eh? Había a más gente al final a jugar bingo. Bueno, pues muy bien. Vamos a hacer otro. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Y si hace uno bingo, hacemos otro más. Y si no, nos vamos. ¿Vale? Venga. Collapea, yo bingo. Jejeje, <laughs> Coyapé, es que todo, todo viene bien qué, qué bueno este tío Y el madrigo, ¿no? que me ha ganado Por seis puntos el segundo Digo Hoy se ha dado cátedra Aquí ya se ha dado cátedra Haciendo bingo el capitán Bien por ti Gracias, Buligín <laughs> Evita, aprende Bueno, evita, bien Bien Un muerto pues, pues, me queda con tres Que no sabía ganar <laughs> Bueno, Juan Madrid, Juanita Andaluz, Enrique Negreira, Goten Román, Buliquín, Rubén, Aragón, Cobollitos Pa, Bea Fernández, Leandra, por supuesto, Juanita Andaluz. Tato de Jerez RMP 47 Barcelona, Enrique Negreira está también por aquí. Y bueno, no sé, no sé, a ver quién. Daniel Veiras. Pasad de la que no sepáis. Hay muchas bolas. Es como Nervingo, si no te toca el número, no lo dase. San Luca entra también, Gabritala. 16 personitas. Venga, vamos, vamos al lío. Venga, que se hace de no sé. Venga, va, 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 vamos, vamos. Ritmo, va. Como dice. Tererol. Yo sí que no doy una. Leandra, tú aprendes del capitán. Y ya aprendo de ti de otras cosas, corazón. Sí, pero lo sabes. Rubén, Es verdad. Bueno, vamos a darle, ¿no? Ya, bueno, ya ha salido mucha gente, estamos aquí Somos los que estamos, ¿cuántos estamos aquí? 50, bueno, 50, bueno, y hay gente que está perdiendo Vale, vale Pues bueno, nada, gente, vamos a empezar Vamos a empezar Mangadax, a la Madrid, muy buena Gracias por pasarte por aquí ¿eh? A disfrutarlo, coño Ya hablaremos del portero Otro día, no, bueno Venga, últimas balas, últimos cartones Va, va, últimos cartones Niño, vamos que lo llevo fresco Los bingos Sale el 37 y dar 39 el 39. <laughs> ¿Aló? Después ahí va y dice: No, no interesa. Y después, bueno, ya hacéis todo, ¿no? Los que queréis entrar, ya estáis ahí, ¿no? Venga. Venga, que esta ha quedado una noche sé, Muy blanca. ¿eh? <laughs> saca una no sé buena. Y no la del 24. Nos vamos. Venga, vámonos. Suerte a todos. Suerte a todos. Bernardo Silva. Nada. De aquí nada. Joe Cole. Uf, Joe Cole. Joe Cole inglés. Pero de aquí ni nada. Nada. Sadio Mané. Paso. Milan Skriniar. Creo que es serbio. Creo que es Serbio, será Ya pasa. Creo que es Serbio, ¿eh? Skertel. Joder, hemos empezado como el culo, ¿eh? Eskertel. Nada. Hombre, el jugadorazo. Alexis Sánchez. Nada. Michael Carrick, United. Y entrena por Ferguson también, que lo sé yo. Dani Alves, Barcelona. Romeo Lavia, paso, este no lo conozco. Creo que está en el Arsenal, tío Pero... Vaso Ríos Ferdinand Ríos Ferdinand Creo que lo entrenó Ferguson Pero voy a pasar Llamar Musiala Alemán Moussala Roma Y sí A también. Joe Willock Inglés Y del Newcastle Nada, ni un duro Camoranesi Campeón de la Serie A Seguro a la Asamblea Francés A la Asamblea vamos a todo el mundo eh, Archabin, Arsenal philip Alemán Y ya está ruth van Nistelrooy. Creo que fue Pichichi de la De la Y sí, yo creo que fue Pichichi de la Premi Creo Mario Gómez Firmino Nada, de aquí nada. Nicolas Sule. Sule. Sule en el Y... No, en no, el Leipzig no Nico Jackson. Nada. Caicedo. Caicedo tampoco, nada. Yo cancelo. Joder, tampoco nada. ¿Qué pasa aquí? Min Jacking. Tampoco nada. Aquí yo. No ni dueque Medina. Giorgiño. Joder, eh, nada, pise. Nicolò Fagioli. La Juve, Mardini Milán, hombre. Nico Schlotterbeck. Alemán. Dormund. Nada. Mateo Cuña. Nada. Marco Llorente, español. Medita Aremi. Argelini de portos. Pero nada de aquí. Dulas Costa. Ni un duro. Sommer Suizo. Onana. Nada. Vito Roque. Nada. Panucci. Nanay. Sirio Inmóvil, aquí voy de culo, ¿eh? Aquí voy de culo. Me da a mí que la hagamos que ya. Keylor Nava. Nada. Fabiño. Tampoco nada. Coque. Marraui Juraría que estuvo en el Leifi, pero voy a pasar. Pero ya me la tendré que jugar en alguna. Kevin Trapp, Leverkusen. Yo juraría que estuvo en el Leverkusen este tío. Y si fallo me digo. Marcus Turán. Nada. Lugman. Balogún. Menos. Ryan Giggs entrenado por Ferguson. Kolarov. Servio. Bueno, de igual si ya... Mira, Kovacic Corobada. Smith Rowe nada. Tiago Mota, nada. Nelson Semedo nada. Neves, nada. Lucas Hernández nada. Hunter nada. Milinkovic-Savic nada. Heuminson nada. Chaka, nada. Y Bauman voy a poner Lazy, pero vamos, de culo. Nada. Nada de bingo aquí. Bueno, me ha ganado Willy King, pero no yo bingo. Oh, okay, que hacemos bingo hacemos otro. ¿eh? Que he fallado, que fallado, he fallado. fallado. Trap no en el leverkusen y bauman tampoco. Pues yo. Pues no sé qué campeón de la Copa América me ha salido, tío. Dulas No sé, no sé. Bauman ni idea y Trap no hubo en el Leverkusen. Pues no sé. Hijo. No puedo decir que me haya equivocado en nada porque es que lo que he puesto es lo que sé, Sinceramente. Si me he equivocado, pues nada. No puedo ganar siempre. Bueno, el bingo lo suyo, ¿eh? Hoy he hecho dos bingos, ¿eh? c uno. Juliquín primero 42, segundo yo, tercero Coyuco, cuarto Jorge, que, que, que Quinto, Luque, quinta Leandra, Cabrita la sexto, séptimo Guanma, Enrique Negreira tercero que empata conmigo, ¿eh? <laughs> Daniel Veira que ahora mejorado, Guamma 27, RMB 47, Juanita Andaluz, Rubén tiezo, eh, Rubén Tiezo, Rubén Frito, Coyuco cuarto, hombre, Goten Román séptimo. <laughs> El séptimo de caballería. Tiri, 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 tiri. <laughs> qué difícil me ha tocado. Vaya mierda. Mangadax. Dice que mirar Mangadax. ¿Tú no has hecho bingo? ¿Queréis uno más el último? ¿O no? Venga, rápido. Si ve aquí a 10 personas que digan que sí, le doy. Y si no, nada. Y si no, nos vamos ya. Uno más, One más Leandra sí, dos. Yo no sé ni qué Juanma. <laughs> <laughs> Rubén Paca, que perdido. Otro, vale, sí, sí, sí Bueno, nada, sí, sí, venga, venga Pero luego entrar, pero luego entrar en el bingo Que dice, sí, pero no La tengo un cartón difícil de cojones <laughs> Dice Cristian, venga, uno más Venga, el último, ¿eh? el último de la fila El último y nos vamos Y mañana no sé si haré algo ¿eh? A lo mejor hago algo con el FIFA Pero es verdad que la Champions empieza el viernes, el modo Champions Mañana vaya a tener contenido de lo de Halan, que lo he grabado hoy. Pero si lo queréis ver en YouTube, siempre os digo: pasar y darle like a los vídeos. Compartir en vuestras redes, en los grupos de WhatsApp, que me vea la gente de la cara, que me conozca más gente. Que me queréis nada más que para ustedes, bichas. Ahí tenéis enlace. Venga, vámonos. R3 de dónde? Te quería que era Star Wars, el que había saltado por aquí, ¿eh? ¿Cuál <laughs> bueno, yo, Lorenzo? Yo estoy jugando mientras, ya ya lo sé que tú estás jugando, pero el rincón no juega. Leandra, Enriquez Negreira. RMP, Juan Madrid, Bulikin Rubén Magán, Bea Fernández, Coyuco Sanluque Gabri Daniel Veiras ¿Quién más falta? Me ha tocado Esloveno, carajo, y se lo conozco a hablar Esloveno, Hansi No, Hansi eslovaco, esloveno Creo que es Hansi esloveno Creo Dice también ha entrado ten Román, estamos todos, os falta alguien, venga. Cuando me marque el OBS 1:32 le doy y que un minuto, venga un minuto, bingo y ya sé que nos vamos, vamos hecho un bingo a pesar de la vez yo bingo, ¿eh? pero bueno venga, a voluntad. Que no me toca la basura que me toca. Bueno, Pues lo dicho. El vídeo ya sabéis. Mañana lo tenéis en YouTube. Lo digo por si mañana no hago contenido. Pero sí que voy a subir algunos goles que he metido en el FIFA. Un, he metido uno con Cristiano anterior en el Directo. Pero es un golazo de categoría, tío. Venga, estamos en el descuento ya, ¿eh? Venga, estamos 30 segundos. Venga, va, va. A entrar alguien más. ¿Quién entra más? Aragón. Bien, Aragón. Venga. Señores, últimos cartones. Venga, venga, venga. bingo, Eh, Quillo, que hecho dos veces. Venga, venga. Suerte, suerte. ¡Suerte, señora! ¡Suerte! <laughs> línea, línea, canta línea, ¿eh? por ahí, hombre. Canta línea. Hoy les voy a cantar las líneas. Cuando... Ahora me voy a cantar el último bingo, ¿eh? Bueno, gente, empezamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pa' casa. Suerte a todos. Último bingo, ¿eh? Ya hasta mañana, si hago directo, ¿eh? Si no lo vais a hacer en otros canales, ¿verdad que? Suerte. Zinedine Sidán, hombre. Sidán. Sidán, de aquí. Francés. Gerard Moreno. Español. Que si mirando a ver si lo puedo cuadrar en otro para dejar las categorías luego más fáciles. Para otro lado. Wesley Fofana. Fofana, francés. Leicester. Wesley, ¿eh? Wesley. Nada. Miguel Almirón. Almirón, Newcastle, Paraguayo. Nada. Dejan Kulusevski Totteran. William Saliva, Arsenal Y... Y ahí lo voy a dejar No, creo que estuvo en el Mónaco, no me acuerdo De Mayer Bayern, Múnich Y holandés Y hasta Juve podría poner Joder, De Florent Malouda, francés Mónaco, Lyon Lyon, no Mónaco no. Eh, Rivaldo Ribardo gano en la Liga Española. Sandro Donali. Italiano. Milán. Newcastle. Nada. Emil Smith Rove. Se sale por aquí mucho y nunca lo cuadro. Arsenal Inglés. Nada. Bremer. Juve. Gonzalo Guedes. Nada. Costa Curta. De aquí. Nada de nada. Milán, italiano, mítico. Sesco. Nada, de aquí nada. Sesco nada. Fabián Ruiz. Nápoles. Nápoles, perdón. Nápoles. Rafa Márquez... Lo entrenó Guardiola. Venga, creo que sí. Raúl Meirele. Creo que ganó la Eurocopa. Pero ya pasado tengo muchas bolas todavía Andrei Nietzsche, campeón del mundo y campeón de la Eurocopa Voy pone campeón de la Eurocopa Que puede ser más, más, más difícil Marco Llorente Nada Ricardo Pereira Nada Wilfred Saja puf. Nada No Marco Turán Nada Ricardo Montolivo, nada Leloy Sané Nada Nada, de aquí nada no, Creo que ganó la Copa del... No sé si ganó la Copa del Mundo, pero vamos Matip, creo que es holandés Creo que es holandés Di Marco Nada Emiliano Martínez Campeón del Mundo Nos pesa el que nos pesa todo, pero es campeón del mundo El cabrón, Mudri, Chelsea Línea, línea Dios Costa Portugués y Oporto Ibrahimovic Ajax Línea. Vamos por la última. Harvey Elliott. Nada. Tammy Abraham. Nada. Marek Hansik. Nada. Edson Álvarez. Nada. Enkitarian en Armenio. Y nada. John Obi Mikel es nigeriano. Naye Aguer. Marroquí... Thomas Soufek. Nada de nada. Modric Cero... Bernardeschi. Nada. Nuno Mende. Tampoco nada. Portugués. Pianic, Bosnio. Marcelo Salasileno. Robinho, brasileño. Enrecán, alemán. Fran Anguisa. san Anguisa, creo que es camerunés. ¿no? Camerunés. Fran de Boer, Mónaco. No, llegó igual Mónaco. Iván, ¿sí? Iván Erguera. Gravenberg. De aquí nada. Marcos Acuña, tampoco nada. Marcos, nada. Seco Fofana. Mónaco, creo que jugó en el Mónaco. Bueno, puede ser cosa de Marfil también. ¿eh? David Ner es nada. Feren Puska no es cosa de Marfil. David David Luis tampoco. Debrá tampoco. Mañan tampoco. Disassi, Nada. Y Di Natales. Fallé uno, tío. Cago un todo. Que va, he fallado tres, cojones. Fue, eh, Matip no era holandés. Mati, ¿de dónde he? yo, El Matip, Quillo, Yo lo voy a buscar. Yo, el Matip, ¿dónde he? Yo, el Mati, ¿de dónde es, Alemán, tío. Shhh. Bueno, ya aprendí algo. Este me lo gana, Boliquín. Dinatales no la podía acertar y de coña. Y Fofano, es del Mónaco, Pero Seco Fofana es de Costa de Marfil, ¿verdad tú que sí? Ah, no, francés. Ah, claro, y de Costa de Marfil. Claro, claro. Esa, esa la podía haber acertado. Ah, fallado ahí. Y Dinatales, ¿verdad? ¿Dónde lo pongo? Dinatales, aquí. Bueno, pues nada, ¿eh? cómo habéis quedado ustedes. Vamos a poner leaderboard Buliquín primero. Juan Madif conmigo empatado. Segundo, tercero. capitala cuarto. Enrique Negreira quinto. Leandra, muy bien. Leandra, bien. Se está, eh, muy bien. San Luque séptimo, Coyuco Octavo. Rubén Pagán, noveno. Buenito Andaluz décimo RMP, undécimo décimo. Daniel Beira duodécimo Y Aragón, décimo tercero. Bueno. La buena, pero bueno, tú tienes vida de todas manera. Pero hay que cantar bingo. Hemos cantado línea, pero bingo no hemos cantado ni uno. Eh, aquí está Goten Román. Uh, Goten, pues es difícil. Es que era más complicado, ¿eh? Cristian. Este era más, este era más difícil, viste. Tato de Jerez también por ahí. Mati Camerún. No, no, Mati Alemán. Alemán. Bien, Leandra, bien, bien, bien. soy bien. No he fallado un montón. <laughs> un montón roncola, no más cartones. <laughs> Dar una más que me he picado. Aquí yo uno más, Aquí Gente, eso sí. El último, ¿eh? El último de los últimos, ¿eh? El último de los últimos. De verdad, gente, que ya no son horas, Muriki, Rasiki, Tabriki. Me han saludado a otro planeta, lo juro. Vaya hombrecito. <laughs> me han salido otro planeta. <laughs> suele pasar, Aragón, suele pasar. Suele pasar? pasar. Gente, eso sí, ¿eh? Ya sí que sí, último, ¿vale? No quiero dar o más... No, me ha más no que me toqué Y me toque ir. A ver, ¿dónde está? Aquí lo pongo, venga. Mati de Camerún. Por... Pues... Nada. Bueno, A mí me ha salido de Alemania, pero bueno, que sí, que se Es ver un poco de será, no sé, no. Me no acuerdo, bueno, está aquí RMP 47, Juan Madif, Golden Román, Rubén Pagán, San Luque, Enriquez Negreira, Juanita Andaluz. Venga, vamos, vamos. En cuanto seamos 15, comenzamos. Leandra, ha entrado, sí. Aragón, San Luque, Gabritala, Tato de Jerez. Venga, va, 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 va. Venga, va. Creo que la gente está ahí de dormilla y no me dicen ni buenas noches. ¿Qué ve la gente? Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ve la gente como es? Poca educación, con. Esto es una corgaera. Cuando te vaya me voy a poner por agua solo. Ahí está... El de la izquierda puedo agua solo. Matip tiene doble nacionalidad, pero va a un Camerún, vale. Bueno, voy a ¿vamos que me esperan las parientes? No, a mí no me esperan la pariente a mí hay una que si está sola hoy lo mismo me espera. Eso se sí lo digo yo. Si está sola, si no está sola, pues no, no me esperará. O no le apetecerá, no interesará. Son es y cereandras. Ya, ya, ya. Yo sé que esto es Muchas cosas enganchan. Y lo que queda. Y lo que queda. Buligín entra. Bueno, gente. Con las manos ocupadas. Ganado, rajo. Bueno, Visa, porque si está con las manos ocupadas. Trátalo bien. O trátala bien. <laughs> trátala bien. Gente, último, ¿eh? Último bingo, ¿eh? Venga la tuya. Vamos tarde, está menos cuarto corto, ¿eh? venga, vámonos. Sobre todo. Y mañana más. Venga, vamos a ver quién está por aquí. Nicolás Anerca. Ganó la Champions Ganó la Champions Anerca. Van Ford, nada. Cristian Panucci también ganó la Champions, Italiano. Y nada más, nada más. ¿Milán? no. A la asamblea, a la asamblea otra vez, otra vez nos vamos a la asamblea con a la asamblea. Por pues aquí no vamos a ningún lado con la asamblea. Creo que no, gané no, no, francés, francés. Nada. Harry Kane. Tottenham. Ederson. Brasuki. Y entrena por Guardiola, qué coño. Sesni, polaco. Juve. Van, den Bart. Van der Van Ajax. Bitzel Nada. Ricardo Cuaresma, portugués. Barça. Anthony, brasileño. Joao Pedro. Nada. Mertesacker Nada, aquí nada. Marco Curela Español. Businic Nada. Otamendi, argentino. Yago Aspa Nada. Julien Timber Nada. Lubman. creo que es italiano. Pero voy a pasar. Paul Scholes. Por aquí nada, Scholes. Rubén Neves. Nada. Richard Lisson. Nada. Samuel Untiti, campeón de liga española. ¿Sí? Max Killman, no sé ni quién es. Bucayo saca. De aquí nada. De nada. León Bailey. Douglas Luis. Nada. Lautaro Martínez. Lautaro se ha ganado la serie A hace dos años. Raida Naingolán. belga y de la Roma. Nada. Giovanni Di Lorenzo, italiano. Arturo Vidal. Mónaco, Lyon gana. Nada, nada. Costa Curta al Milán. Rashford. Nada. Van der Sar Nada. Kramaric, nada. Moriente, Mónaco. Que nos echó el Mónaco. ¿Te acordás del Mónaco cuando nos echó? Pues ahí, ahí estaba Moriente. Terrier, Franfé y del Reyes, nada. David Raya, no te pases de la Raya que no hay ni ganés ni león. Volant, nada. Pedro González, Sporting de Lisboa, portugués. Eh. Se nada. Makini, Ganés. Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Creo que Makini es, es gane, creo. Nico Jackson nada. Juan Bisaca. Ya la cago. Mococo. Wayne Rooney. Uno del León, hombre. De Tillimans Skertel, Sinchenko. Colo Touré. No. Colo Touré. No. Colo Moani tampoco. Parejo. Iñaki Williams. Robinho. Thomas Party. Cameronesi. Florian Birds. Gareth Bale Andrés Guardado y Benacer Nada de nada Ese ha fallado Ay, Makini ¡Ah! Pues no sé, Makini Me da agua ahí, me da agua Pero vamos, que estaba viendo que no había Bueno, pues yo, hecho dos líneas, ¿no? Dos líneas <laughs> Del lío no recuerdo si ha salido ninguno Y de gana yo no he visto ni uno, tío Pero bueno no ha estado mal A ver a leaderboard Bulikin Primero Ojo, eh, Bulikin ¿eh? Bulikin lucha y los bingos Pero no termina de arrancarlo Enrique Negra le he ganado Juan Madrid también le he ganado Cuarto San Luque quinta mejora San Luque, Igualito a los sexto Este es más complicado para Leandra este, bueno, los nombres son más complicados, eh RMP 47 Barcelona Buen séptimo Noveno Rubén Pagán Rubén, dale la pasar, picha Tú pasa las bolas No contesten todas Es que eso es un fallo que tenéis mucha gente Tenéis que pasar más Skip 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 Y a la lavadora Buenos gente. Goten Román, Cristian VI, Gabritada séptimo. Bueno, zona media ahí, ¿eh? Bueno, pero usted ven que yo casi nunca va a haber podio, siempre estoy por ahí, ¿eh? siempre estoy en Champion por lo menos, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Tanto de ser séptimo. Bueno, pues yo creo que habéis jugado a mí los 12, ¿no? Que estabais, Para terminar bingo. Muriguín, gracias. ¿eh? Enhorabuena, has ganado, pero no te ha ganado el bingo, ya lo tiene. Ya lo tiene de largo. ¿Eh? Enrique Negreira la en su línea. Y la gente va mejorando, eh, poquito a poco. Hay muchas, veces que más, veces que menos. Pero bueno, muy bien, muy bien. Seguí, seguí así, gente, seguí así. Gente. Que va muy bien. El primero respondí todo porque ya hago. Pero ya hago esquí ¿qué esquí, pasa? esquí, esquí Hay que ir a lavar la ropa, ¿eh? Vaya fracaso de bingo, tres fallos, pues yo doy. Yo. Un puto italiano. No me sale siempre y no sé quién es. <laughs> Leandra, sola, sola. Sola, sí, sola, sola. Sola, espero que estén sola la gente buena por ahí. Hola, la gente, me voy. Ha sido un placer estar con todos vosotros. No aseguro mañana que haga directo. Pero espero que, que podamos disfrutar. Pasarlo bien. Y disfrutar de la victoria. ¿eh? Que se te da el bingo, Raúl. Bueno, lo no pasan a Villa, todo se aprende. Tú eres la almería del bingo. <laughs> Le dice Enrique Negreira. Oh, gente, buenas noches a todos. ¿eh? Voy a ir a ver con quién os mando. Que ha sido un directo bastante guay. Vamos a ver quién está por aquí que pueda mandar un rey de deporte a las 27 personitas que tenemos a ver si hay alguien conectado mira la merengue no está conectada bueno yo sé que iba a hacer directo por cierto ya han acabado las votaciones vamos a ver vamos a ver si ganan alguna algún premio me han comentado que estoy mejor en Twitch que en Twitter pero bueno a veremos a ver bueno pues están conectados aquí que le pueda mandar futbolero eh, Alonso ideal venga Alonso ideal de deporte porque está que Uchi Sarita aguando al Conte pero no está Mary. Venga, os voy a mandar con el Ideas. Vale, que es un buen canal y bueno. Por lo menos ellos lo agradecen, hombre. Eh, hablan de todo un poco, hay de todo, ¿eh? Del Madrid, del Atleti y tal. Gente, muchas gracias por el apoyo, por las suscripciones, por la... dos directazos hoy. Ahora lo voy a subir para que lo tengáis todo el mundo ahí en YouTube. Dejad likes. Mañana Polonia contra Sasune. A ver qué pasa. Tened buena noche. Disfrutad de lo que podáis. Que yo voy a intentar disfrutar también. Espero, espero, espero. A ver. A ver cómo se dará, no sé Y nada, a mamarla Indio, a mamarla que soy segundones. Y no, vale para nada ¿eh? Cuando te salga de nave me se bloquea Que me hable María, que no me acuerde de tu móvil Mariconazo ¿eh? Venga. Os manda ahí con gente, con Guillermo Bermejo Con Dani Fernández y con Fran Butrón Hay uno del Madrid, uno Central y uno del Atleti Así que va a haber ahí un postpartido Bastante dinámico ¿eh? Venga, si os quiere Un abrazo y darle like, cojones Disfrutad, coño, que la vida es una y ser feliz y mucha salud, que no falte.